¿Qué pasa, Peña? Ya estoy por aquí. Nada, quería poner una canción de los Liver Killer para presentarlos un poquito. Qué mejor presentación que poner una canción. Claro, si es que lo veis todo negro. Un saludo para Peña de Panceta, un saludo para Peña de Transmisión N. ¿Quién más hay por ahí? Vamos a ver. El Emiliete, que no hace nada más que decir tonterías. Los Atercio Pelado. A ver. ¿Quién más hay por ahí? Radio Crimen. Vamos a ver. Ulibertz. Frutos Nagore, vale, vamos a ir empezando. Me está esperando el Xavi. Lo he dejado aquí en stand-by. ¿Me oís, chicos? ¿Me oís por ahí? ¿Ya me oís? Vale, dame un segundín que voy a coger los auriculares y enseguida empezamos.
Tenía que haber dejado el aperitivo y la musiquita, ¿eh? A ver, vamos a invitar a Xavi, que lo tenemos por aquí esperando. Coño. ¿Qué pasa, Xavi? ¡Ey! ¿Cómo Te pillo por estamos? ahí. No, no, nada. Nada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, entero. Entero Sigo vivo. tampoco, ¿eh? Espero que nadie se cabree con esto, ¿vale? Esto es de mi padre. No, Estoy bueno, hoy aquí. jugaba el Barça, ¿no? ¿Cómo ha quedado? No sé, no me tira el fútbol. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿está tu padre por ahí para preguntarle? Estaba currando. Bueno, entonces no. Entonces nada, no nos vamos a molestar. No, hombre, no. Pues nada, Tiago, que bienvenido a la Vela de la Cuba. Muchas gracias por Que es invitarme. un placer tenerte por aquí. Ya habíamos por ahí gestionado algo con Iván, ya lo teníamos en mente. Y la verdad es que un placer tenerte por aquí, la verdad es que es un gustazo. Y nada, pues desde la lejana Barcelona hasta la profunda Albacete. Ni más ni menos. Viene siendo lo mismo, hombre, es casi igual. Casi, En casi igual. tamaño regular, ¿eh? En tamaño regular. Bueno, pero yo creo que la gente de calidad está en Albacete, ¿eh? Ahí lo dejo. Ah, mira, vamos a llevarnos, nos vamos a quedar eso para adentro. Pues nada, Tiago, vamos a esperar un par de minutillos que se termine de conectar la gente. Me Y parece. nada, pues vamos empezando un poquito. Pues voy a ir leyendo un poquito acerca de vosotros, ¿vale? Porque, bueno, ya he visto que vosotros sois uno de los grupos thrash metal por excelencia de vuestra zona, ¿no? Bueno, eso sería elogiarnos demasiado, pero venga, va, te lo compro. Es igual que nosotros de punk de Albacete, ¿sabes? Es lo A ver, mismo. me gustaría decir que sí, pero nada. A ver, es lo de siempre. Al final jugamos en una liga similar. Yo creo que somos un grupo emergente en ambos casos, tanto Drollery como en vuestro caso Liverkiller, pero yo creo que al final los pasos bien dados y al final trabajando uno con constancia, con dedicación y trabajando un poco duro, pues al Sí. final, oye, quién sabe. Nosotros, fíjate, nosotros, yo me acuerdo de ver a Los Ángeles Apátrida hace cosa de, no te Uf. digo, 15 años, tocando en mi instituto en plan fiesta de fin de curso, Los Ángeles Apátrida, en plan, ¿quién son estos? Y fíjate ahora, están petándolo por todo el puñetero mundo, o sea que Sí, nunca se están sabe, tío. número uno en ventas, ¿no? En España, en iTunes o algo así. Sí, por delante de gente como Bad Bunny y mierdas de este estilo, que se dice pronto, ¿eh? Que esta gente ya sabes que son. Sí, Ojo, sí, sí, sí. ojo. Se dice, hostia, me alegro por ellos, la verdad. La Les verdad ha es ido. que nosotros como albaceteños es un gustazo tener un grupo como Ángelus Apátrida, digamos, a la cabeza de. A la vanguardia de la música albaceteña. La verdad es que es un puto gustazo. Hombre, nosotros tenemos a Crisix, ¿no? Pero Crisis también, además ellos han girado mucho con Los Ángeles, son grupos hermanos, podría decirse. prácticamente, sí, o sea, están en todos lados juntos, así que. Pues nada, Bueno, eso. un poquito de constancia y ya iremos llegando. Final es Y esto, si hay que hacerse hueco. no, ahí estamos. Uy, que me están Pues. al WhatsApp. Voy a quitar el WhatsApp desde que me acribillen, vale. Nada, si quieres vamos a empezar un poquito. La dinámica va a ser la siguiente. Tú te tienes que presentar o tienes que presentar a los Liverkiller, a los seguidores de Drollery, y yo como representante de Drollery digamos, comentar un poquito lo que es Drollery a los seguidores vuestros que se hayan conectado. Entonces, cuando quieras, Vale. pues ya te digo, una especie de speech, una especie de monólogo en el que nos cuentes un poquito. ¿Cómo os formasteis? ¿Qué estilo hacéis? ¿De dónde venís? ¿Vale? Vale. Ok. Dale caña. Ok, pues buenas noches, damas y caballeros. Bueno, ¿quién pretenden hallar, caballeros? Soy Xavi, o Boldamus, como que queráis, de Liverkiller. Somos una banda barcelonesa de party metal. Y antes de que preguntéis, sí, decimos party metal para quedar guays. Es thrash metal, no os voy a engañar. Pero bueno, empezamos la andadura ya por el 2014. Joder, qué viejo me estoy haciendo. En fin, empezamos ya por el 2014. Empecé yo solo el proyecto. Eventualmente me cansé de hacerlo todo y de que las cosas sonasen mal, ¿no?
Así que encontré a Elías Torroella, nuestro batería, y Aleix Bessolí, nuestro maravilloso guitarra, que son músicos mucho mejores que yo. Pero bueno, y así el grupo quedó ya como está hoy en día y nos seguimos manteniendo. No hay mucha cosa más que contar realmente. Nos gusta definirnos como el grupo para el jolgorio, la fiesta y el desfase, aunque también vamos diciendo que bebáis con responsabilidad, porque no queremos que nos denuncien. Así que eso, ahí queda, ahí queda. Muy bien, Guapos. pues así, todos sois de Barcelona, Barcelona capital, sois de algún pueblo. Somos ni, ninguno es de Barcelona. Yo soy de Mollet, Elías es de San Antoni, Aleix es de Cardedeu. Estamos en la misma comarca, con lo cual podemos ir a ensayar ahora que podemos ensayar. Y sí, eso, somos de la misma comarca, pero ninguno es realmente de Barcelona. Barcelona provincia, todos los pueblos, ¿no? Entiendo, pero Charlie, aunque seas del Barça, no me llamo Charlie, me llamo Xavi. Los del Barça, no te avergüences, te queremos. Bueno, en realidad soy de Bilbao, pero gracias. joder, qué cruce de culturas en total, sí. Saludito Ya. para Sergio de los Aterciopelados, la verdad es que gran amigo de la banda. Y pues nada, poquito más. Decía que eso, que todos los pueblos sí que son de la provincia de Barcelona, ¿no? Sí. Ya digo, es la Vale. misma comarca, estamos ahí apelotonados. Está bien. Pues el nombre, Liver Killer, ¿qué quiere decir? ¿O por dónde van Killer. los tiros? Bueno, el que sepa un poquito de inglés ya entenderá de qué va, pero por si no, pues la traducción más directa sería mata hígados. Literal. Literal. A ver, si se habrán dado cuenta la gente que me ha visto, o ya por la pinta que tengo, que soy alcohólico, con lo cual, pues. con lo cual, Así bueno. sin anestesia. Yo lo voy dejando por ahí, luego ya mi madre me echará la bronca por decir cosas que no debería, pero bueno. Eso, Matahígados, cuando formé el proyecto, pues mira, me iba mucho a la juerga, ahora no tanto. Por el Eso pasa COVID, más que también, nada. con la edad al final nos vamos asentando y nos Sí. vamos quedando, nos vamos haciendo un poquito mayores, ¿no? Hablando en plata. Sí, yo creo que el día que realmente me hice adulto fue la primera vez que tuve una resaca. Ahí ya fue cuando di, Esto mola, vale, pero no tanto, ¿eh? exacto. Pues nada, mira, esta para tu, esta tu salud. Voy a echarme una cervecita mientras hablo contigo. Hombre, hombre, yo estoy a agua. He dicho, te quiero. Pues, a ver, esto por aquí. Nada, pues más cositas. ¿El nombre viene desde el inicio del grupo? ¿Se ha ido, o sea, el grupo tenía algún nombre anterior o siempre se ha llamado Liver Killer? ¿Cómo iba el Siempre se tema? ha llamado, siempre se ha llamado Liver Killer. El nombre vino porque estaba charlando con unos colegas. Estaba yo en otro grupo antes, uno de death metal. Y bueno, siempre he querido tener mi propio proyecto porque siempre me ha ido el cantar y tocar a la vez. No sé, quería ser Lemmy, básicamente, ¿no? Así que, bueno, intenté formar un grupo yo solo. Y cuando pregunté a unos colegas cuál sería el nombre perfecto, empezamos a decir una sarta de gilipolleces increíble, pero una de ellas era Liver Killer y yo dije, ah, mira, rima, tiene gancho, me mola. ¿Por qué no? Y sí, sé, exacto, ¿por qué no? Y ahí se quedó y bueno, y ya han pasado 7 años y aquí seguimos. Y ahí está la cosa. Mira, un saludito para Susana de Panceta, que está por ahí conectada. Un Hola, saludo Susana. para Chefi de los Actus Mortis y para la peña de la Caliza Rock, que no se pierden una. ¡Qué cracks! Qué guapos son. Todos, todos preciosos. Son. ¡Oh! ¡Oh! Pierdo la Pues, cabeza. ¿qué cositas más? Influencias de la banda. ¿Qué me puedes contar acerca de las influencias que tenéis vosotros? Esto es fácil. Motorhead. Ya está. No, no. No. Motorhead, Tankard, que es una banda de thrash alemán. Sobre todo Tankard, no os voy a mentir. Prácticamente le debo toda mi carrera a ese grupo. 90% de Liver Killer estancan, ¿no? Sí. Y hasta te diría que más, ¿eh? Me extraña que no me hayan demandado. Sí. Motorhead y Tankard, creo que yo serían las principales Pues influencias. no estamos entonces tan lejos porque Drollery
al hilo de todo esto, nosotros, nuestra principal influencia, una de nuestras principales influencias es, de hecho, Lemmy Kilmister de Motorhead, o sea que, Motorhead en general. Lo que pasa es que nosotros somos Motorhead y los Ramones y Misfits, por así decirlo. Esas son las principales bandas, ya tirando más al punk, pero claro, es que Motorhead lo bueno que tiene es que es un estilo tan... No es un estilo de nicho, por así decirlo, es un estilo en el que tan pronto te hacen un tema metal como te hacen uno más punkarra. La verdad es que es un poquito el batiburrillo este. Y pues mira, una cosa que tenemos en común, Xavi. De hecho, estaba escuchando el otro día el EP de nombre impronunciable, al menos para mí. Y yo es que os definiría como el punto medio entre Misfits y Motorhead, más tirando para Motorhead, la verdad, y eso gana puntos para mí. Pero oye, canelita en rama. Y las referencias a los Simpsons, ya ni te cuento. Hostia, pero es que son referencias a los Simpsons, referencias a... De hecho, Kaerbanoj, el nombre del EP. Nosotros, si has visto la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, los Monty Python. Sí, cada Navidad en Neox. Cada Navidad en otra pierna, la de sobremesa, pues esa es. Ahí estamos. Pues la cueva del conejo asesino, no sé si recuerdas cuando están de camino a Camelot, el conejo asesino este que está en una cueva, que tal, pues esa cueva es la cueva de Kaerbanoj, o sea... Para que te hagas una idea de las referencias que llevamos, que son prácticamente todas las referencias o todas las ideas van un poquito por ahí, por el calzondeo, las pelis de risa, este tipo de cosas, la verdad es que nos molan mucho. Pues eso también lo tenemos en común, oye. Al final, pues oye, si las temáticas están un poquito encasilladas, o sea, es decir, parece que si eres un grupo de metal tienes que hablar de esqueletos, de monstruos, de demonios, de... maldiciones, y si eres punky tienes que hablar de política, tienes que hablar de borracheras, tienes que hablar de tal. Este es el vivo ejemplo de que no. Vosotros por vuestro lado, nosotros por el nuestro, de que no es un estilo para nada encasillado en cuanto a temática. Sí, es que es eso, tenemos la negra con ¡ah, satanistas! ¡Oh, va de retro! Me acuerdo hace no demasiado, estaba pasando delante de la iglesia de mi pueblo, pasé por delante de una señora mayor y nada más pasaba delante de ella. Dios mío, tranquila. Sí, pero muy rápido, ¿sabes? O sea, rollo... ¡Uf! Sí, en plan... Tranquila, no, señora. El halo este de demonización me lo tengo que quitar de encima rápido. Vamos a santiguar. No voy a comérmela, señora. Xavi... De momento. Las dos. Normalmente las dos. No te voy a engañar. Liberkiller, de ahí venía, hemos dicho. Sí, aunque eso me relajó bastante con los años, la verdad. Hacía falta. ¿Alguna banda reseñable con la que hayáis compartido cartel o hayáis compartido festival? ¿Alguna banda que digáis, hostia, esta peña es de nivel un poquito de escalón? Estaremos hablando de escalones muy altos. Así grande, grande en el tema de famosas, no, pero destacables prácticamente todas. Tenemos a Pánico al Miedo de Barcelona, Nakin Fats también de Barcelona. Curiosamente compartí escenario con ellos en Santander, pero bueno. Azkenatza, grupo punk de Vitoria, muy buenos, muy buena gente, nos dejaron dormir en su casa. Gracias. Nasty Surgeons desde Burgos. Me voy a dejar a alguien y se van a cabrear. Te he puesto en un brete, tío, lo siento. No, tranquilo, hombre. Sé que está Elías por ahí. Elías, ¿te acuerdas tú de alguno? Ahora no dirá nada, solo por joder. A mí no me preguntes, yo solo soy una chica. Y así va el tema. Sí. Pues, siguiendo un poquito. Bueno, ahora si Elías se acuerda, que lo ponga por ahí. Mira, Opar también me suena a mí. Fury. Sí, Fury, Helium, Opar. Gracias, Elías, guapo. Buenos grupos por ahí. Pues siguiendo un poquito con esto, ¿trabajos hasta la fecha? ¿Tenéis cuántos álbumes tenéis hasta la fecha? Contando EP, LP, singles... A ver, tenemos dos maquetas que recomiendo que nadie escuche jamás. De hecho, cuando acabe esta entrevista voy a borrarlas de internet, no voy a dejar rastro de ellas. Instantáneamente. Son horrorosas, pero bueno, están ahí para menos que la gente vea que el grupo ha ido a más, ¿no? Los más colegas si te olvidas. Sí, es verdad, tienes razón, Elias. Un disco, un LP que grabé yo solo.
Fue horrible, por cierto, grabarlo. El disco creo que está medianamente bien. ¿Qué poca estima bien, te tienes, Xavi? ¿Qué poca estima te tienes? No, joder, no, no, yo estaba escuchando vuestro trabajo y, joder, hay temas muy buenos por ahí, ¿eh? A ver, quiero decir que el disco está bien. Digo que fue horrible grabarlo todo yo solo. Bueno, eso sí, claro. Pero sí, yo estoy orgulloso de ese álbum, ¿no? Ahí está, miren, Marcadete. Está guapo. Un EP en directo que se grabó en un instituto. Hubo que recortar porque unas monjas se habían quejado. Y creo que en la última canción empecé a gritar porno, solo por molestar. Soy esa clase de persona. Y acabo de ver que se acaba de unir mi hermana. Hola, Laura. Hola, Laura. Y aparte de esto, pues el single Go Postal, que salió hace nada, que lo escribimos para un videojuego, que aún no sé si está en el videojuego, pero el contrato firmado está. Así que cuando ellos quieran ponerlo... Literalmente, ¿me estás diciendo en serio o me estás tomando el pelo? No, te estoy diciendo en serio, es el Postal 4, perdón, de Running with Scissors, un juego que mejor no juegues en el trabajo ni delante de niños. Es que, a ver, ese juego en mi adolescencia le he echado más horas, o sea, lo que es el Postal 2, le he echado más horas que no te haces tú una idea. Pues yo igual. Y era muy... pisa a la gente en la cara y... ¿no? Pues y me estás diciendo en serio que esa canción va a salir en el próximo Postal. En el 4. Por lo pronto, me acabo de enterar de que va a salir un nuevo Postal. Eso para pues a la tarde. O sea, y está encima muy bien, vais a salir vosotros, hostia. Está muy bien, además, tengo el acceso anticipado y está quedando... Pues me lo apunto, ¿eh? Más sabiendo que salís vosotros, hostia. Además, compra asegurada. No, yo te digo, no sé si aún estamos, ¿eh? Pero sé que el contrato firmado está, ¿eh? Ahora ya, si no, nos quieren poner cosas suyas. Hostia, ¿y el Postal 3? Hablando ya de todo un poquito, ¿el Postal 3 es una leyenda urbana o qué pasa? Existe, es una mierda, no juegues. Me lo puedo saltar, ¿no? Sí, porque lo hizo una empresa rusa súper chunga. No sé, cambiaron la perspectiva, después pasó a ser en tercera persona en vez de en primera. Es muy chungo. No sé, yo jugué en su día, pero no lo recomiendo. O sea, Postal 4 volvemos un poquito a lo old school, ¿no? Volvemos al rollo primera persona, barbaridades, una historia totalmente surrealista, ¿no? Imagino que irá por ahí el rollo. Sí, es básicamente lo mismo que el 2, pero en otro sitio. Pues ya me lo apunto, vale. Xavi, me lo apunto. Y más sabiendo que salís vosotros, cojonudo. Ah. Gracias. Pues nada, más cositas. Tema estado actual vuestro en el grupo, ¿estáis ahora componiendo? ¿Estáis ahora preparando algún trabajo nuevo? ¿El single forma parte de un próximo álbum? ¿Cómo va el tema? Bueno, no tengo problema en decir esto porque ya se anunció. Hemos grabado un nuevo álbum que está ahí Iván moviendo. No sé si Iván te habrá pasado un enlace o algo, si no ya te lo pasaré yo luego. Por ahora no, me tienen ascuas el tío. Qué cabrón, vaya, Iván. Mira, ahora que está por ahí dentro, qué cabrón. También andamos haciendo cosillas extra para matar el rato, básicamente, porque no podemos tocar, así que quedamos, ensayamos, componemos, grabamos temillas sueltos, vamos haciendo cosas solo por matar el rato. ¿Y vosotros qué tal? Dice el cabrón de Emilio, dice, juegos en mi mesa en estas horas de la noche. Es que, Emilio, cuando nosotros nos ponemos a hablar de videojuegos, porque, a ver, tanto a Miguel el batería, Juanjo el guitarra, Juanjo un poquito menos, pero bueno, aún le molan también los videojuegos. Y como yo, somos muy, muy frikis de los videojuegos. De hecho, te enseñaría lo que es la parte de atrás donde está grabando el móvil, que tengo póster del Mafia, del de las Topas, del Spiro, del... Olé. Bueno, una infinidad de juegos. Tengo por ahí la pared forra de pósters. Y Emilio, cuando nosotros ponemos a hablar de videojuegos, el tío está con el mono con los platillos en la cabeza, pues así está, no se entera de nada el tío. El tío yo creo que no ha tocado una videoconsola en su vida. Así que nada, dice Sergio, dice, queremos a Drori como banda sonora del Fan Simulator, pues no estaría mal. Hombre. Estaría bien ahí mientras estás ahí con la cosechadora ahí. Oh. Estaría guapo. O ya, si pillas a pues al menos. Claro, mezclar Postal y Fan Simulator, la mezcla puede estar guapa, ¿eh? Tú imagínate al protagonista del Postal, pero con una cosechadora ahí atropellando a todo el mundo. No des ideas. Increíble. No des ideas que lo hacen.
Emilio dice, Drury tendrá que sonar los retretes japoneses. Sí, hombre, mientras te limpian el ojete, los váteres. Por ahí, soy un clon, soy un clon. Vino de lejos. Vino de lejos para cagar en mi váter, joder. Pues, más cositas. ¿Cómo está? Bueno, vuestra zona me ha dicho que ahora sí que podéis ensayar, ¿no? Que ya os han levantado un poquito restricciones, sí, y demás. O sea, que en ese aspecto, por ahora, bien, ¿no? Sí, antes teníamos el cierre municipal, no podíamos salir cada uno de su, bueno, de su municipio. Pero ahora al menos podemos movernos por la comarca, con lo cual ya nos deja ir a ensayar, lo cual, pues, oye, es un alivio, porque, mira, yo la única manera que tengo yo de aliviarme de este es, una es jugar al postal, pero no quiero acabar siendo un puto psicópata, con lo cual pues también me viene bien tocar de vez en cuando. Y así, claro, pues, sí, al menos me voy... Al final tienes que desfogar, si no es por un lado, por otro, ¿eh? Al final tienes que ir soltando ahí un poquillo la rabia acumulada. Claro, claro. Pues, a ver, ¿qué más cositas? Ya creo que ya se me acaban las preguntas. ¿Alguna fecha en un futuro muy lejano o algún futuro próximo? ¿Tenéis alguna cosilla pendiente por ahí? Ojalá, hijo mío, ojalá. Por desgracia no, ¿verdad? Estamos todos más o menos igual, estamos todos jodidos. Sí, eso. Iván está... Voy a dormir, gente, que estoy reventado. Quiero buenas noches. Sergiete, buenas noches. Eso, está ahí, va moviendo, está haciendo lo que puede, pero es humano al fin y al cabo. Bueno, le llamamos el tiburón porque, bueno, ya le conoces, pero sí, sí, al fin y al cabo es humano, ¿no? Así que, bueno, lo que encuentre Iván y lo que vayamos haciendo nosotros, pero de momento no tiene pinta. Es un crack, además. Iván, mira, ahora que no nos oye, vamos a hablar bien de él. Claro, es claro. Un tío muy echado para adelante, tío, se le mete una cosilla en la cabeza hasta que no la consigue, no para. No, ya te digo, es un puto tiburón, ¿eh? O sea, va... Hay cosillas ahí en marcha con en proyectos en conjunto, sobre todo son cosas que de las que se encarga Iván, y nosotros somos un poquito meros espectadores o participantes, como lo queramos llamar, y a ver, yo me está organizando cosas muy, muy, muy guapas, que creo que me ha dicho que te ha comentado alguna cosilla por ahí. Sí, sí, me he enterado de todo, hijo mío, me he enterado de todo. Pues nada, hola, se Irene. se vienen cosas guays, y la verdad es que todo gracias a Iván, que está consiguiendo por ahí lo que no hemos hecho nosotros en los 2 años que llevamos. Pues sí, sí, gracias a Dios que está él, que si no... ¿Quién iba a decir, mira, que lo iba a entrar en una campa de camiones? Mira, está por aquí Nelson Tocinarro. Nelson Tocinarro es el director del videoclip de Vino de Lejos. No sé si lo ha llegado a ver. Sí, hombre, pues Nelson Tocinarro es el encargado de que hayamos quedado tan guapos y tan bailongos. ¿Y qué más gente por aquí? Hola Neus, hola Ir, Vagos.rock, la peña de roqueando.es, que está por ahí también. Dice Emilio que parece una discoteca. Espérate, voy a dar la luz, que es que Emilio es tonto. Vamos a dar la luz. No sé si se ve, creo que no. Bueno. Salamero. Es que estábamos en una cueva, entonces he dejado el ambiente cueva. Claro. Por eso me he venido yo el trasero, ¿no? Para ambiente cueva, pero no se me veía la cara, así que he tenido que encender la luz. No había otra. Pues así estamos. Yo, ¿por qué me compré un arito de luz de estos? Yo me voy a hacer TikTok y luego. Porque... Hostia, mira, el otro día me andaba Iván diciendo, tienes que montarte un TikTok. Y yo, no quiero. ¡Que no! No, no soy joven ya yo para eso. Pues nada, cositas, si quieres te hago yo un poquito el monólogo de lo que somos Drollery para tus seguidores, para la gente que haya por aquí. Yo y te ya voy pues a nada, seguimos charlando de lo que tú quieras que charlemos. Okay. Esto es off topic totalmente, lo que te apetezca charlar. Me parece que... Ahora te iré haciendo preguntas trampa. Y... ¿Sabía? No, no me voy a hacer un TikTok pesado. Pues nada, nosotros somos Drollery, somos una banda de punk and roll de Albacete. Somos, bueno, Emilio es del Pozuelo, creo, que es un pueblecito aquí de Albacete, pero bueno. Y Miguel, el batería, creo que es del Madroño. Juanjo es de Elche de la Sierra, si no recuerdo mal. Joder, al final el único de Albacete soy yo. Pero bueno, el tema está en que eso, que nacimos en Albacete en octubre de 2019 más o menos. Y nada, pues nos dio tiempo a dar un par de conciertos. Uno fue en diciembre de 2019, otro fue en enero de 2020. Y en marzo, aproximadamente para el día 15 de marzo, si no recuerdo mal, terminamos de grabar el EP en el estudio Baboon Records de aquí de Albacete, que es un estudio además donde han grabado Los Ángeles Apátridas y ir más lejos.
y un estudio bastante reconocido de por aquí. Y además es curioso porque nosotros acabamos de grabar el disco el 15 de marzo, y no sé si el 19 fue cuando decretaron la cuarentena nacional, de que, ala, todos 3 meses para casita y ahí os quedáis. Creo que, o sea, fue sobre la bocina. Sí. Hostia, pero tan... ¿2 años de banda? ¿Solo 2 años de banda? Sí, octubre de 2019. A ver, todos hemos venido de formaciones anteriores. Emilio estaba en Surface. Miguel, además de en Surface, estaba conmigo en otro grupo que se llamaba Stain. Juanjo viene de un grupo que se llama La Pantera Rusa. Y yo, aparte de Stain, vengo de otros tantos grupos y tal. O sea, es decir, todos tenemos, digamos, bandas anteriores, tenemos algo de recorrido y tal. Pero... Hay rodaje. Javi, paga el wifi, primer aviso. Yo creo que ha sido tú, el que se ha caído. No, yo no. De hecho, estaba hablando y te veía a ti paralizado y digo, joder, este tío se ha dormido, estoy aquí hablando, soltando la chapa y el tío se ha quedado durmiendo. Y yo te veía a ti parado. No, tío, no sé, todo me indica verde. Bueno, ¿qué más da? Ya no sé por dónde se ha cortado, pero bueno, básicamente, en resumiendo... nosotros somos una banda que las canciones las hace con temáticas de monstruos, de películas de serie B, de serie Z y pff, algunas situaciones cotidianas contadas con toques de humor. Por ejemplo, la última canción del disco se llama Rodan Irama et Atsila, en una clara referencia a los Simpsons, como veníamos hablando antes. Resulta que la canción habla de, pues eso, de un tío que llega a la cuarentena de edad, no sabe qué hacer con su vida y deja encargado a su cuñado de apuntarle a la marina. Y claro, el cuñado, que es un poco tontico, al final se ve que lo apunta a marina, pero a marinador. Y claro, el tío al final se tiene que ir de vacaciones y pasárselo bien y tal. Qué pena, obviamente, esto es una clara referencia a los Simpsons, porque los marinador sale en los Simpsons siempre, claro. En varios capítulos. Y nada, pues ya poquito más. Ya en diciembre de este año pasado grabamos una canción navideña. Iba a decir un villancico, pero es que no es un villancico. Realmente es una canción que habla de cómo nos cargamos a Santa Claus. Y en enero de 2021 presentamos el videoclip, que es el último trabajo que hemos hecho hasta la fecha. Es una canción incluida en nuestro EP. Y nada, pues lo dicho, estaba por ahí Nelson Tocinarro, que es el director, que no sé si ha dicho ya, estos tíos son muy feos, me voy, y se ha pirado, pero bueno, por ahí estaba el tío haciendo acto de presencia. Y básicamente esa es la historia de Droller, y no hay mucho más que contar porque realmente nos ha pillado un año de pandemia de por medio y no nos ha dado tiempo a nada, absolutamente. Es que, además es eso, sois una banda muy joven, hostia, yo pensaba que llevaríais bastantes más, no sé... Pensaba que ibais 5 años como nosotros, pero hostia, 2 añetes. Hemos aprovechado muy bien el tiempo en cuanto a no estar quietos. O sea, es decir, lo que hemos hecho ha sido aprovechar, sacar un EP, sacar un falso directo, sacar una canción navideña en plan split, sacar un videoclip. La verdad es que ha sido productivo el año en cuanto a que lo que hemos hablado. A ver, todos venimos de grupos anteriores, por lo tanto ya teníamos una trayectoria musical... más o menos contrastada cada uno. Entonces, lo que pasa es que es eso, al final las cosas fluyen mucho mejor si vienes de grupos anteriores y demás. Entonces, al final yo creo que es eso, que lo que ha pasado es que hemos aprovechado bien el tiempo o hemos intentado no parar, que era un poquito lo que queríamos, ¿vale? Aprovechar la cuarentena esta para decir, vamos a producir tema, vamos a intentar aprovechar el momento, aunque sea de forma online, porque claro... Nosotros, claro, cuando empezamos la banda no sabíamos nada del COVID, ¿no? Obviamente nadie se esperaba esto. Entonces, claro, teníamos que, obviamente, no estancarnos, tirar para adelante, aprovechar el momento y darle caña. Mm-hmm. Y una preguntita que yo tenía en mente, que quería hacerte. La parodia a Gris, ¿de quién fue la idea? Del director, completamente, de Nelson Tocinarro, que ya te digo, es que él hizo el guión, lo que es el tema de las coreografías, todo es cosa suya. Lo que son los gags que hay en el propio vídeo, hay un par de gags ahí, yo qué sé, por ejemplo, el tema de... Hay una escena en la que se ve a Miguel a la batería
que hay dos tíos en una mesa bebiendo vino y sí. El Miguel coge la batería, o sea, perdón, la coge la botella y en la botella hay una etiqueta que pone vino de lejos. Vino de lejos, el vino de lejos. Y luego hay otra escena también que se me ve a mí como si estuviera en una moto, en plan, y luego resulta que se ve de fondo un tío con una rama haciendo así como que van pasando los árboles. Pecador de pelos. Ese tipo de cosas son obra de Nelson, que es el director, y ya le digo, nosotros hemos puesto las caras y hemos puesto el mal bailar. El resto ha sido cosa suya todo. Pues Nelson, un genio. Ole tú. De hecho, él, si no recuerdo mal, creo que nos comentó que había trabajado en alguna ocasión con Raúl Cimas para Leitmotiv y demás. O sea, él tiene recorrido en cuanto a que ha trabajado con grandes del humor español. Aquí en Albacete, por suerte o por desgracia, como es una ciudad pueblo, por así decirlo, somos menos de 200.000 habitantes, aquí pues el que más y el que menos se conocen, sobre todo si son de la misma quinta, es raro que no se hayan cruzado con Raúl Cimas, con Ernesto Sevilla, con Joaquín Reyes. Aquí, coño, por suerte o por desgracia, coño. Por suerte o por desgracia, Albacete es cuna de cómicos. Está Goyo Jiménez también. Hay muchísima Me gente, no. Ya no solo en Albacete, sino en La Mancha en general. El humor manchego pues es un poquito así de este rollo. Es muy chanante. Hombre. Y claro, Nelson creo que tenía algo de contacto con ellos. Igual me estoy equivocando y me estoy tirando un triple, pero diría que él había trabajado o tenía cierto contacto con la peña Leitmotiv y sobre todo con Raúl Cimas. Sin ir más lejos, él es director de otro videoclip de un grupo de Albacete que se llama Los Nifties, The Nifties, que es un grupo de rock and roll. Y a ellos en el videoclip, precisamente, sale Raúl Cimas. O sea, hacen como una especie de parodia a lo de Masterchef. Y sale Raúl Cimas como si fuera el jurado y les va corrigiendo y tal. O sea, que contacto tiene, eso seguro. Ya no sé si ha trabajado con él o no, que me quiere sonar que sí, por lo que nos contó. Bueno, y si no, que lo desmienta. Y si no, que lo haga otro. También. No puede hacerlo otro. Hostia, pues... pero sí que es verdad que acaparáis a muchos, muchos cómicos españoles y los mejores. De hecho, seguramente habrás visto alguna de nuestras promos, estas chorradas que hacemos de vez en cuando. He visto cosillas, sí, 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 sí. Pero de hace ya mucho tiempo, ¿eh? Porque la amistad con Iván viene de hace ya un tiempo. O sea, ya en su día, hace, pues, te puedo decir, un año, año y medio, que ya empecé a seguiros por redes y tal, y la verdad es que hacéis unos vídeos muy cachondos, eres un crack, y la verdad es que te echas unas buenas risas con los vídeos que tenéis por ahí en las redes. No, no me eches las flores a mí, porque no te voy a mentir, he plagiado a Muchachada Nui, pero de una manera increíble, pues, a la hora. Gracias a mi ciudad, Albacete, por haber dado a luz. Hijo, claro. Nah, pero esto es humor universal. Al final, aquí nace, pero se exporta a todo el mundo, y la verdad es que, joder, esta gente, la verdad es que tiene mucha clase para hacer humor. La verdad es que, para mi gusto, que... Son los reyes de la... Claro. A ver, es humor absurdo. Es muy rollo, pues hablamos de los Monty Python, por ejemplo, que es un poquito el rollo este. Y aquí en Albacete somos muy de eso. Somos muy de somos burros, porque somos burros. Y además somos unos cachondos mentales. Yo siempre lo he dicho. Y aquí, la mayoría de la gente con la que... Vamos, no hay más que ver cómo se saluda la gente aquí en Albacete, que es en plan ¡yeja, yeja! Y se van saludando así, entre burros y graciosos. Así definiría a los albaceteños. No, sí, mi cuñado es albaceteño. De hecho, Entonces lo sabe ya. Sí, oye, dime palabras que pueda soltar así. Guays. Me dice ¡yeja, pijo! Y yo, vale. ¡Yeja, okay. Pijo! ¡Ande va! No, ¡moja! ¡Moja! No, no mucho más, no mucho más. Total. Un saludo para la peña de Dale Punky Dale, que está por ahí, que no se pierde una tampoco. El cassette de Guapos. Peña Vida. A Neus, también por ahí. V1311. Pues nada, gentecilla que se va uniendo. Más cositas, Xavi. ¿Alguna anécdota así que recuerdes con mucho, mucho... una anécdota cariñosa, digamos, algo que os haya pasado que fuera muy gracioso, que merezca la pena compartir con el mundo? ¿Cuál de las 170 que tengo quieres? La mejor, la que más te guste a ti. A ver, ahí quedan como tres cuartos de hora de directos. Hay tiempo. Si quieres, ¿no?, contarlas todas, yo atento a tope. A ver, la más graciosa que me viene ahora a la mente. Estábamos en Tarragona, creo que era. Sí, era Tarragona.
Y bueno, ya habíamos hecho las pruebas de sonido, así que estábamos fuera del bar cenando y tal, ¿no? En eso que un señor aleatorio, ¿no?, aparece con un patinete eléctrico. Y la novia de nuestro batería, Ari, que no sé si está por aquí, espero que no, cogió dicho patinete y empezó a dar una vuelta, ¿no? Nuestra batería, Elías, también se fue por ahí con ella. Y bueno, hasta ahí todo normal. Yo seguí cenando, charlando con la gente de los otros grupos. Elías ya está viendo por dónde van los tiros. Total, que en eso que recibo una llamada. Hacia los 15 minutos o así de irse ella con el patinete, Xavi, ven corriendo, que ha habido un accidente. Y yo, hostia, que la ha pillado un coche o algo. Así que ya me preocupé, ¿no? Pero soy muy madraza también con esto. Así que voy corriendo y me encuentro a Elías con un pañuelo en la cabeza sangrando, con una brecha abierta. Hostias. A su novia al lado. No sé si estaba entre descojonada y enfadada. No te sabría decir cómo estaba. algo así. Estaba riéndose, pero con el ceño fruncido, ¿no? Y lo que resulta que había pasado es que su novia había perdido el control del patinete, se había estampado de frente con él y con la piñata le había abierto la brecha en la cabeza. No, es que tenía ahí el molde de los dientes cuando le tenían que hacer el aparato en la cabeza, ¿no? Claro. Ya. Total, fuimos otra vez al bar donde íbamos a tocar a ver si nos dejaban alcohol para desinfectar. Le desinfecté yo, además, ahí en plan, ¡ay! ¡Ay! ¡Joder! Si es que no puedes ir así por la vida, nene. No, si es que ni siquiera fue culpa suya, pero bueno. Ya, bueno, claro, también. Y aún así seguía sangrando, pero nos tocaba tocar. Y yo digo, oye, ¿quieres esperarte un poco? Que no, yo toco. Y el tío tocó con sus dos cojonazos, como dos balones de medicinales, ¿sabes? Así de gordos. Tocó, acabó el set, eso sí, cuando acabó estaba de un mareado el pobre. Me acuerdo comprarle una Coca-Cola. Claro. A ver, toma una Coca-Cola, niño, a ver si... Eso te iba a decir, digo, los golpes en la cabeza normalmente a mitad del concierto te iba a decir, digo, no se desmayó ni nada. Aguantó ahí como un campeón. Aguantó como un campeón, o sea, el tío está hecho un roble. Un toro. Ole tú. De eso se trata. Y una tuya, venga, va, vamos a ir intercambiando. A ver, yo te puedo contar anécdotas graciosas de grupos anteriores. De Drolley no me ha dado tiempo aún. No te ha dado tiempo aún. Claro, 5 meses de actividad. Pero bueno, no sé, a ver. No graciosa, pero bueno, te puedo contar una anécdota que la verdad es que para nosotros fue un gran honor que en nuestro debut. Compartimos cartel con un grupo que se llama Takana las Gaunas y otro que se llama Interceptores. Interceptores es prácticamente uno de los grupos que recogieron el testigo de los famosos GTO, de los famosos... me va a salir. Dame un segundito. Tranquilo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que si me quedo en blanco y no lo nombro, al final queda muy feo. ¿Verdad? Entonces, te lo voy a decir ahora mismo. Dice, Xavi se cabreó conmigo, jaja. Sí, hombre, para no cabrearme, coño, tenemos que tocar y tú vas y te llevas una brecha. A ver, por la cuenta que le trae. A ver, joder, que no me sale, hostia. Bueno, pues Diego, nuestro compañero Diego, estuvo en uno de los grupos así más míticos del punk pop o del punk rock así ramonero de la movida madrileña. De hecho, el cabrón de Emilio, que creo que está por ahí, me podría ayudar, pero como es un cabrón, y a lo mejor ya ni lo está viendo. Pero bueno, que sí, uno de los grupos es GTO, que también eran muy conocidillos, y el otro que no me sale el puñetero nombre. Pero bueno, al caso es eso, que en el primer concierto con estos dos grupos hicimos un solo out en la sala, que, a ver, era una sala chiquitita de Albacete. Mira, joder, que no me salía el nombre, coño. Y hicimos un sold out en la sala en la que tocamos, que es la sala Postmortem de aquí de Albacete. Uh-huh. Y metimos pues cerca de las 100 personas aproximadamente en el debut, que obviamente no era mérito nuestro, era más mérito sobre todo de las bandas que ya conocía la gente. Pero bueno, es una cosa de la que nosotros recordamos. De aparte, esa noche fue brutal. Hay una anécdota graciosa que sí que te puedo contar, que acabo de caer. No sé si has visto alguna vez los programas que hace... Es un chaval que se llama Charlie, que va vestido de unicornio y hace entrevistas a bandas y demás. No, pues, no,
No lo he visto, ¿no? El programa Radio WIT, le voy a hablar de vosotros, porque además vosotros dais el perfil de la hostia para hacer una entrevista con él. Okay. Y ya te digo, se llama Radio WIT el programa que hacen y la verdad es que te lo pasas de puta madre. Y la verdad es que en mitad de la entrevista, el tío, por lo visto, yo creo que es una... que en verdad era mentira, pero el tío se sacó una polla de goma. La puso en la mesa en la que estábamos haciendo la entrevista y dijo que esto por el patrocinio de Sexshop, no sé qué. Puede ser verdad, puede ser mentira. Yo creo que era mentira. Era simplemente porque sentía la necesidad imperiosa de sacar una polla de goma en mitad de nuestra entrevista. ¿Qué pasó con esa polla de goma? Que lo primero, le pusimos un condón que nos habíamos preparado para ponerle a él en el cuerno cuando se despistara. En el cuerno, como iba vestido de unicornio, pues en el cuerno le íbamos a poner un condón. Pero al final sacó una polla de goma. Entonces dijimos, pues el condón va a la polla de goma. Esto es así. Es hacer el puzzle, las dos piezas, las tenemos, va así. Y la regamos en cerveza. Y se supone que la tenía que devolver y tal. Pero sí, a mitad de nuestra entrevista pues hubo una polla de goma con un condón puesto y mucha cerveza. ¡Cuánta clase! Y bueno, más cosas que pasaron en la entrevista. Luego te recomiendo que le eches un vistacillo porque además te vas a partir el ojete. Hombre, ahora me has intrigado, la verdad. es curioso, ya te digo. Luego, si tenéis la oportunidad, Charlie, además, el tío es un chaval de Alicante, cogió el coche, se vinieron él y su chica para Albacete, hicimos la entrevista aquí, se trajo todo su equipo, nos grabó y nada, pues eso, lo invitamos a comer, echamos unas cervezas y ya se volvió para Alicante. O sea, es un chaval además que se mueve para hacer las entrevistas desde su ciudad, desde Alicante, y un tío súper majo y a risas aseguradas. Eso desde el minuto. Vaya crack, pues sí, a ver si es una campana que se venga, si nos reímos un rato. Totalmente. Que pues dice el cabrón de Piqueras, JR Piqueras, es el guitarrista de Stain, que es uno de los grupos en los que tocábamos Miguel y yo, Miguel el batería y yo. Y nada, pues eso, que dice que guapo, pero guapo yo y guapo Xavi, ¿o no? Es que, joder. Por favor. Eso ni se pregunta. Pues nada, ¿qué más cositas? ¿Tenéis alguna canción con algún nombre que hayáis tenido que descartar o que cambiar porque creíais que no era buena idea tener ese nombre? Sí, unas cuantas. No voy a nombrar ninguno, no. No, Dios no. Solo diré que van de temas de los que hoy en día no se pueden hablar y no es precisamente política. Lo voy a dejar ahí. No es nada que digas, oh, Dios mío, son nazis. No, nada de eso. Pero, bueno, tenemos un sentido del humor bastante negro. Y claro, hoy en día pues la gente está muy sensible con estas cosas. Con lo cual, pues preferimos evitar, ya sabes, pena de cárcel. Y seguir bien con todo el mundo. Seguir bien, vivos en la tierra, ¿no? Claro, claro. Con todo el mundo contento sin que nos linchen. Pero sí, hay unas cuantas que... Es eso, tengo un sentido del humor muy, muy jodido, ¿vale? Juego al postal, ¿qué le voy a hacer? Claro, no, si al final hemos mamado todos de ese tipo de rollo. Y al final nosotros igual, a ver, nosotros... Temas descartados como tal, no. A ver, Vino de Lejos, la canción Vino de Lejos se llamaba Ya Vino de Lejos. La modificación que hicimos fue quitar el ella por Vino de Lejos. Que obviamente la canción seguía hablando de lo mismo y tal, pero bueno. De hecho, creo que cometimos un gambazo cuando mandamos a fabricar los discos, porque, claro, la mandamos como Ya Vino de Lejos, luego era Vino de Lejos, entonces está en todas las plataformas digitales como Vino de Lejos y en lo que es la contraportada del CD pone Ella Vino de Lejos. Es bueno, así como anécdota curiosa. He visto gapazos peores, ¿eh? Sí, bueno, dentro de lo que cabe no es todo lo malo, que claro. Podría haber sido mucho peor. Sí, sí, hace no mucho compré una banda local, no diré cuál para evitarles la vergüenza. Pero me puse a mirar el nombre de los temas y había una errata enorme en uno de los nombres y yo... Pero estamos hablando de cambiar el orden de las letras, ¿eh? No... Y yo fue en plan, sí, sí, sí. ¡Ay, la buena dislexia! Bueno, por lo menos no era una B por una V o alguna cosita de estas, o una H que faltaba, que eso parece queda bastante peor. O sea, si es por dislexiar, vale, se les puede perdonar, ¿no? Sí, pero claro, si luego ya ves, es una rata de estas de... Uf, hijo mío, la primaria, ¿eh? Uf. ¿Quién es tu padre? Que le devuelvan el dinero. Que le devuelvan el dinero que no ha salido bien, ¿eh? Exacto. Pero bueno, sí, sí. ¿Qué más cositas? ¿Alguna recomendación de algún grupo...
digamos, al colega o algún grupo, digamos, con el que hayáis tocado, alguna banda que digáis, hostia, esta banda la tiene que oír la peña del directo? Pues unas cuantas. Se están riendo de qué banda estoy hablando. ¿Qué banda será? Ja, 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 ja. Ellos saben qué banda es. Pues bueno, la primera que recomendaré será Opart, con dos OEs. Muy influenciados por ejemplo, Iron Maiden, Tragedy, Metallica. Muy, muy, muy buen grupo. Geniales. Lo recomiendo muchísimo. Fury Helium también, thrash metal, porque, bueno, el incesto es fuerte en esta escena. Drolery, por supuesto, no sé si te suenan. Bastan el Drolery, que hacen cosas locas. Sí, sí. No, pero en serio, me gustasteis mucho porque a mí, por lo general, no me gusta el punk. No me cuesta reconocerlo, no me gusta. Pero, oye, al ser así el medio paso entre Misfits y Motorhead, pues, coño, se nota calité, se nota gusto y siempre viene bien un poco de tupá, ¿sabes? Muy buena banda. Si no habéis escuchado Drollery, ya estáis tardando, maldita sea, antes de que me enfade y os pegue. Y por último voy a recomendar a Vile Blast, que acaban de sacar nuevo disco. Y Pepinazo. Voy a dejarlo ahí, en Pepinazo. Pues nosotros, a ver, ¿qué te puedo recomendar yo? A ver, es que hemos empezado mal, porque ya me has dicho que el punk... Entonces, claro, nosotros, las principales influencias, a ver, también te digo, dentro de que es punk, no es un punk, volvemos a lo mismo, no es un punk político lo que te voy a recomendar. Te voy a recomendar grupos como, por ejemplo, son Fanta, como por ejemplo son Sugus, que son grupos que además son nombres de los Chupachus también, que no sé si existen, pero vamos un poquito ahí por... Por ahí con va. La exportación del trademark. Y son grupos que hacen un punk rock muy, muy ramonero. Hacen temáticas muy, muy, muy similares. A ver, realmente somos nosotros los que hacemos temáticas muy, muy, muy similares a ellos, porque son uno de nuestros grupos de influencia. Pero bueno, son grupos que merece la pena pegarles una escucha, sobre todo si te ha molado el rollo que hacemos. Nosotros ya estamos con Halloween. Emilio es que le encanta Halloween. Entonces el cabrón tiene que meter ahí en la cuñita de Halloween en cuanto puede. Me va a odiar, pero jamás he escuchado absolutamente nada de Halloween. ¡Hostias! Pues, mira, te me has parado, Xavi. ¿Tú sigues viéndome en movimiento? O, ahora sí, o ahora te veo. Te habías parado un segundito con la ruedecita, pero ahora te veo. Sí, a ti igual. Ya te veo bien. Pues Halloween, nada de nada. Nada, nunca. Bueno, sí, la de I Want Out. Y ya. Y eso es todo, amigos. La ponían en una discoteca a la que solía ir, que ahora... No sé si por suerte o por desgracia está cerrada, pero bueno. La culpa es de los Halloween, ni más ni menos. Seguro, seguro. Madre mía, pues... puto caer. Lo que decía, nada, grupos como Fanta, como Sugus, tienes también uno de los compañeros que se ha conectado hace un ratín, Sergio, los Aterciopelado. Sergio, bueno, los Aterciopelado sí que es un grupo un poquito más político, pero es un punk rock melódico, no es un punk, ¿cómo definirlo? El punk clásico, el punk de rollos Corbuto y demás, que es más punk clásico como tal. Ya tiene un poquito más de melodía, las voces hacen unos coros un poquito más elaborados, no es el punk al hecho, es un punk rock más melódico. Y pues, ¿qué más te digo? Hay un grupo que le gusta mucho a Emilio también, que se llama La Sonbel, que también estoy bastante seguro de que te molarán, ya son más metaleros y tal. Échale luego un vistazo, porque además también tienen mucha traza de Motorhead, tienen un bajo muy, muy, muy potente. Y pegarles en la escucha, que de verdad que te van a molar los Asumbel. Mira, tío, si se parece a la moto, que seguro. O sea, ya te han ganado, tío, ¿no? ¡Hombre! Mira qué cabrón, dices, voy a matar. Te vamos a matar nosotros a ti, cabrón. Tanto Halloween y tanta hostia. ¿Qué le voy a hacer? Pues nada, ¿qué más cositas? A ver, si tuvierais que hacer un estilo distinto al que hacéis... O sea, es decir, ahora mismo estamos hablando de thrash metal, un party metal que va un poquito por ahí por el rollo. Sí. ¿A por qué tiraríais? Si no fuera, digamos, nada dentro del rock, el punk o el metal, ¿a qué tiraríais? Muy buena pregunta. Es la pregunta estrella de las veladas en la cueva. Siempre pongo en un brete a la gente, ¿eh? Yo creo que Elías
Nuestro batería tiraría al jazz o al progresivo porque todos los baterías tiran a esos rollos, ¿no? Desde que vieron Whiplash, ¿no? Ahora todos se creen ahí, ¿eh? Alex, supongo que tiraría más al clásico. Es un tío muy habilidoso, muy... Little Big, dice, están diciendo por ahí, hostia, Little Big. ¡Hombre! Grupazo, ¿eh? Grupazo. Sí. Skibidi, guapapa. Sí, yo creo que haría algo así. Creo que haría algo como... Un grupo de estos en plan... En plan de llenar festivales de gente llena de cocaína hasta arriba, ¿no? Supongo. Entre otras cosas, sí. Y aparte, como también nos gusta el absurdismo al más... Claro. Claro. Sí, yo creo que... ¿Qué es Little Big? ¿Tecno? ¿Dance? Que, bueno, tecno, vale. No sé si se sabría encasillarlo. Son los Reno Renardo del dance, quizá, ¿no? Creo que esa es una muy buena manera de decirlo, sí. Lo que pasa es que los Reno Renardo quizás son algo más serios que Little Big. Little Big, además, es que ves un videoclip suyo y es que eso es una fumada. No, es que... Están locos. O sea, Little Big es un viaje de LSD. Sí, sí, literalmente. El Reno, pues al menos tienen consistencia, ¿no? Desde dónde son viene la profundas voz. Las letras también, ¿eh? Dentro de lo que es el Reno, que es un grupo bastante absurdo, luego te quedas pendiente de ver letras y hostia puta, ¿eh? Hay elaboración tocha, ¿eh? Sí, por ejemplo, la de Violenta Revolución. Bueno, crecí en los 80, ¿no? Pero creo que al menos desde dónde vienen, ¿no? Y de vez en cuando pues también se meten en política, como la de... no te quieres enterar, que no quiero ir a votar, Sí, pero son política muy tocada por encima, no es, no, sí. No hacen rehenes tampoco, o sea, es decir, no. A por el que pillen le dan cera también, que no es una cosa que tampoco, digamos, es un grupo político ni mucho menos, la temática es totalmente distinta, pero sí que es verdad que la gente que toca la política y la toca en plan genérica, en plan sin mojarse concretamente en hablar de un partido u otro, al final hemos venido aquí para las risas, ¿no? Creo yo. Hombre, sí, que además es eso, es lo que decíamos antes, el tema política ya está muy tocado. Ya tengo bastante con ver las noticias, también en la música tengo que aguantar esta mierda. Ay. Justo eso creo que lo comenté en la segunda velada en la cueva o incluso en la primera. A ver, estamos hinchados de ver política en las noticias, estamos hinchados de que si este ha hecho esto, esto ha hecho lo otro. Nosotros también, en cuanto al tema, dentro de que somos una banda punk, el punk está muy relacionado con la política siempre, nosotros queremos desmarcarnos un poquito de esto y decir, mira, temática totalmente distinta, tiramos más al rollo Misfit, tiramos más al rollo, por lo que te he comentado, Fantas, Ugus, y hacemos temáticas que sean de risa, que hacemos temáticas que sean de ciencia ficción, de monstruos. Tiramos un poquito por ahí porque por huir un poquito de convertirnos en música de nicho. También, obviamente, está todo inventado, pero bueno, si es un estilo que no está muy, muy explotado y da mucho juego hacer canciones, pues eso, de cachondeo, de risa. En vuestro caso, pues también, algún tema que he oído, pues tenéis también mucho, mucho de este rollo. Que es eso, es pasárselo bien, a fin de cuentas. He visto el otro día le puse a Drolleri ahí en el local la cover de Insane in the Brain y tal, que el videoclip es una risa también, y es ese rollo también, pasárselo bien, ¿no? Que la música no va a ser todo serio, no va a ser todo bonito, ni todo va a ser las temáticas habituales, pues también hay que salir un poquito de la zona de confort y tirar un poquito para otros temas distintos, que es lo difícil, entre comillas, y lo en lo que tenemos un poquito más rienda suelta, la gente que somos así un poco que nos gusta el cachondeo, pues nos da mucho pie a ir haciendo cosillas. Más que zona de confort, para nosotros salir de la zona de confort sería ir a hacer algo serio. Claro, sí, también es verdad, sí, llevas toda la razón del mundo, claro. Yo hablo también desde la perspectiva de que yo vengo de un grupo que hacíamos canciones un poquito más pensando en lo social y tal, tocamos temas sociales, tocamos temas como los desahucios, como la guerra civil, era otro rollo, claro, entonces nosotros... A ver, entre comillas, la zona de confort era eso porque venimos de donde venimos, Miguel y yo. Pero claro, nosotros ahora esto era, digamos, un terreno nuevo a explotar. Y es eso, que vosotros, claro, en vuestro caso, pues igual es al revés, ¿no? Bueno, a ver, yo venía de tocar una banda de death metal. Alex tiene su banda, que también son bastante más serios, algo políticos también. Elías y yo llegamos a tocar en la misma banda antes de entrar en Liver Killer,
que no hablábamos de cosas muy serias, pero tampoco éramos los ja 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 que somos ahora, ¿no? Pasa es que siempre hemos querido dejar atrás el tema muerte y destrucción, política, guerra. Ya cansa, ¿no? Si quieres escuchar toda esta cosa, pues vete a escuchar a Slayer. Sí, ya está. Buen ejemplo. Sí, sí, sí. Yo es que además vengo del background de intentar ser cómico. Yo intenté hacer unos cuantos monólogos cuando era más joven. Sigo siendo joven, pero más aún. Y bueno, no salió muy bien, porque como he dicho antes, tengo un humor muy negro. Pero bueno, como ya estaba en el tema música, pues dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un grupo así por los jajas. Y aquí estamos 7 años después, queriéndome suicidar. No, es broma. aquí estamos 7 años después y la verdad es que es el grupo que de lejos más me ha llenado, con el que mejor me lo paso, con los músicos con los que mejor me he llevado nunca. ¿Y qué más puedo decir para que luego me digan, oh, qué cosas tan bonitas dices? Qué cosas tan bonitas. Pero sí, ¿no? Sí, es nuestra zona de confort, el cachondeo, las risas. Claro, yo, a ver, musicalmente hablando, o sea, es decir, en cuanto a temáticas y demás, sí que es eso, tocáis un poquito todos los palos, pero sí que es verdad que es eso, sobre todo a lo mejor temática de cachondeo, al menos lo que he oído yo. Pero sí que es verdad que en cuanto a música me recordáis mucho a los Anthrax buenos, a los Anthrax de la época de Cotton Amos y este tipo de canciones que eran, no recuerdo cómo se llamaba el álbum. Mira que lo he estado mirando antes porque digo, así no me pillan y no quedo como un gilipollas. Pero... lo digo yo. Dilo. Among the Living. Among the Living, hostia, que lo he estado mirando hace un momento y nada, ¿eh? Pues sí, la época de Among the Living, cuando Anthrax molaba de verdad, ¿no? Ahora es que se ha envuelto una cosa rara, tío. Ahora te puedes y no sé. Ahora no es tan mal, pero sí que han bajado mucho la velocidad, son muy lentos. Ahora se basa básicamente en el Belladonna pegando gorgoritos, que no está del todo mal, no me malinterpretes, uh-huh. Pero... antes con el tupa, pues... Claro, coño, ese es el rollo. Claro. Y sí, hemos vivido mucho de eso. De hecho, yo abusaba muchísimo de ese ritmo a la hora de componer, hasta el punto en que Elías dijo, para, no, se acabó. Siempre tupa. Exacto. Y ahora hacemos D-beats. Si no sabéis lo que son D-beats, tupa. Como sí, el contratiempo, ¿no? Por así decirlo. Ahí estamos. Exacto, el contratiempo. Porque es más divertido de hacer y también como que da un poquito de... Anthrax son buenos en directo, los discos me... Dice Elías, coincido, pero el Among the Living está muy bien, eso lo tienes que admitir, ¿eh? Esto lo hablaremos. Una de mis canciones preferidas de Anthrax, por ponerte, porque para mí ha sido uno de los grupos de thrash por referencia a nivel internacional. Ahora mismo te diría Angelus Apatrida, por ponerte un grupo thrash metal y por barrer para casa también. Claro. Pero ahora mismo una de las canciones que más me gustan de Anthrax es Gung Ho. Es para mí uno de los temazos más, porque además es que era muy punky también. Tenía una batería, tenía su rollete punkara. La verdad es que es un tema que a mí me molaba mucho. O sea, entonces te gustará la de tick in my head. ¿Cómo era? No me acuerdo. Got the Time, esa es. Sí. Justo. Esas son mis dos canciones preferidas de Anthrax. Pues una es un cover, si no recuerdo mal. Creo que Got the Time era un cover. Got the Time, ¿de quién era? ¿De quién era la original? Espérate, vamos a buscarlo en Google. Sí, vamos a buscarlo en Google. Acabo de ver que se ha unido mi padre. Hola, papá, ¿qué tal? Hola, papá de Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te lo estoy mirando Javier. Bien. Sí, sí, nadie me ha atacado aún. Por ahora. Por ahora. A ver, Got the Time. Por aquí no dicen nada. A ver, versión, cover, Anthrax. Igual nos equivocamos de tema, pero a mí me sonaba también que era Got the Time. Sí, Got the Time. Bueno, Joe Jackson. TNT también la tocan por aquí. Bueno, pero eso quién no. Sí, es Joe Jackson, es el original. Pone aquí. Uh-huh. No sé quién es, la verdad. Sí, ¿no? Bueno, pues igual que hizo... Es que en esta época estaba también muy de moda este rollo, con Metallica también, con el Whiskey in the Jar, por ejemplo, el coger canciones y darle su toque ahí a tope. El thrash en esa época también cogió un poquito esto. Sí, también hicieron covers de los Misfits, hay un disco entero de covers de gente.
Eso sí, me van a matar, porque me gusta mucho más la versión de Metallica que la de Thin Lizzy, la de Whiskey in the Jar. Estoy contigo, totalmente. Menos mal, no estoy solo, ¿no? Estoy contigo totalmente. A ver, Thin Lizzy, dentro de que es un rock muy, 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 muy clásico, a mí Whiskey in the Jar de Metallica me ponía los pelos de punta. Además, nosotros yo en la época... Ahora porque tiro más al punk rock y tal, pero yo he tenido mi época heavy y mi época de melena y a tope. Y hostia, Whiskey in the Jar era uno de mis temas preferidos en la... Bueno, era frasero, no te voy a engañar. O sea, a mí el rollo que me molaba era este. Era muy... Tirando por Metallica, tirando por Anthrax, tirando por Megadeth. Era muy este rollo lo que me molaba mucho. Bueno, el Big Four, ¿no? El Big Four, sí. Ahí no me iba tampoco muy lejos, pero conocía bandas, tío, ahora ya pues porque tengo la cabeza como la tengo y no me acuerdo ni de lo que he cenado esta noche. Ah, no te pero escuchaba bandas que, ojito, yo qué sé, te podría decir Testament también, creo que eran thrash, ¿no? Sí. Y pues, no sé, alguna banda así del rollete. Eran así los más famosetes, pero bueno, también tenía bandas de estas desconocidas que pues eso. ¿Conoces época... tú la madre del...? Sí, no, lo típico de bandas de estas, de que te compraban la Kerrang en esa época y te traía un CD demo con 15 pistas de grupos internacionales y nacionales. Y por ahí escuchabas alguna que decías, hostia puta, esta peña, ojo, ¿eh? Claro, en esa época ni Spotify, ni YouTube, ni hostias. Esa época era de reproductor de CD y real. Quizás no tengo la edad que crees que tengo, ¿eh? Porque yo esto no lo he vivido. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 25. No llevamos mucho, yo tengo 29. Ah, o sea, pues... Llevamos 4 añitos, pero claro, a ver... Todo esto no lo he visto nunca, ¿eh? Que venga un CD con demos, esto... Claro, yo te estoy hablando de mis 12, 13 años, que serían tus 7, 8. Por ahí, sí. Claro, a ver, en esa época tampoco... Ya, yo no empecé a darle a esto hasta segundo de la ESO, así que... Lo típico, pues con mis 13 años, exactamente... Entonces, pues por ahí, lo típico de que ibas a la papelería, te comprabas la Kerrang con el dinero de la paga de tus padres, con tus 3 euritos semanales, te comprabas la Kerrang y venían CD, venían... Además aquí había una tienda tipo, no sé si ahí en Barcelona queda alguna tienda tipo, o conoces de su existencia anterior o... No tengo ni idea de qué me estás hablando. Las tiendas tipo eran unas tiendas con un letrerito morado que vendían, pues eso, vendían CD, vendían vinilo, vendían merchandising de las bandas. Y aquí en Albacete pues había una y pues eso, era lo típico de te ibas allí, veías CDs por 3 euros o 5 euros de bandas totalmente desconocidas y la verdad es que molaba, eran nuestros centros de reunión, como el que dice, no tenía nada que hacer, pues me voy a tipo ahí a ver. Hostia, pues ya mola. La verdad es que molaba, ahora que es todo tan digital, antes era todo más analógico, más tangible. Ahora todo es Spotify, todo es YouTube, todo son... Es machacar las redes sociales hasta que te salen los 2.000 seguidores y ya poder tener una mínima audiencia, pero antes tú echabas el disco ahí y al que le hiciese gracia la portada se lo compraba. Y ya está, ni más ni menos. Mira, dice Emilio que él empezó, claro, es que Emilio es el papi del grupo, literalmente es papi porque fue papi a principios de año. No me digas, felicidades. Y nada, él dice que empezó grabándose citas, o sea, fíjate, claro, tú hostia, los cassettes casi ni los has visto, pero claro, no has tenido, digamos... época de decir, estoy escuchando música en cassette, imagino, el CD sí que te habrá pillado, ¿no? Que mi padre sí que usaba cassettes y hace poco me di cuenta que mi padre, bueno, que soy idiota básicamente, porque mi padre me daba un boli y los cassettes y me los diera para que jugaba. Y entendí hace poco que me estaba usando de rebobinador. Total, qué inteligente es este hombre y qué tonto era yo. Qué crack. Pues sí, así la que... verdad es que sí, antes era eso, claro, tú para rebobinar una cinta... Claro, el boli... Tenías un botón de rewind, todo hay que decirlo, pero claro, con el boli te entretenías, le dabas ahí la vueltecita y sí. Y estaba callado un rato, sí. Claro, estabas entretenido ahí con la cinta, pues con las VHS exactamente lo mismo también. Bueno, ahí ya no tanto, ahí ya sí que le dábamos al rewind. Pero el... Dice Ramón es colega más de la banda, dice, yo empecé con la imaginación. Sí, es el sentimiento más primigenio de la humanidad. Yo escuché una cosa en la radio y luego ya me la imaginaba, ¿no? Claro. Mira, dice Ramón que sí han hecho camiseta de la Tommy. No, además mira qué camiseta, no sé si se va a leer porque claro, se va a ver al revés, pero mira qué guapo. Además tú que te apañas con el inglés,
Dile a la gente que pone. A ver, no tengo 60, tengo 18 con 42 años de experiencia. Pues eso, bueno, que tengo 29 años. Pues, hostia, esta se la voy a regalar a mi padre que acaba de cumplir los 60. Pues yo llevo una camiseta de señor mayor porque me hace gracia. Me la regalaron los suegris, que fueron a Benidorm. Y claro, obviamente no saben inglés. Y me trajeron una camiseta por tener un detalle conmigo y al final... pues se ha convertido en una de mis camisetas favoritas, aunque no tenga ni puto sentido lo que pone la camiseta. Sí, cuando llevas una camiseta por ironía ya es el top tier ya de la comedia. Efectivo y wonder. Pues nada, más cositas. ¿Tenéis alguna manía, algún vicio de estos que digas, hostia, macho, si no lo tuviéramos, no te creas que nos ganábamos? Bueno, no tanto como para eso, pero yo que sí tengo una manía muy, muy horrible. Que es básicamente cuando estamos tocando y yo tengo que, bueno, flatulecerme, voy a decirlo de esta manera. Normalmente me voy hasta Aleix, que está tocando pensando en sus cosas, ¿no? Está intentando hacer un solo, sobre todo cuando está haciendo solos él y yo no tengo que cantar, por joder, más que nada. Me acerco, me tiro el cuescazo y luego me voy. Y de repente ves que empieza, está tocando el solo y... ¡Oh, Dios! Sí, ¿no? Y siempre que puedo lo hago. Sí, sí, no, es una cosa que además... A ver, es una manía fea, ¿no? Pero hace gracia. A mí los me hace pedos, gracia. Los pedos, los mocos, los culos y la caca son graciosísimos. Es una de las cosas que más... Vamos, por favor. Son temáticas que no se pueden perder nunca. De hecho, Emilio ahora... cada dos por tres viene y nos dice que se ha puesto pringado de caca con el peque. Y viene y nos lo dice. No se lo guarda para él. Él viene y lo comparte con nosotros. Es una cosa que, pues, bueno, es, mocos, caca, culo, pedos. Pedos. Efectivamente. Que no se pierdan las buenas costumbres de este país. Eso es. No, pero sí, pues... eso. Me tiro pedos por molestar. Es que la... solo por tocar los cojones. Es en plan. Es que no es porque lo necesite, es por tocar los cojones. O sea, podría aguantarme, pero ¿por qué malgastarlo? Pero sí creo que es la única manía que tiene. Por supuesto soy yo el único que tiene manías, soy el único que hace cosas mal. Por supuesto. Y un saludito para la peña de Sucarra también, para Extorsión, que está por ahí, para Coco Bell. Los Sucarra fueron el invitado de la semana pasada a la velada en la cueva y la verdad es que una muy buena charla con Josu. Hasta a punto de pasar lo que nos pasó con él, que con él... A mitad de la charla se me apagó el móvil, sí. Se perdió la primera parte de la charla, que eran 45 minutos. Con nosotros no ha pasado exactamente eso, pero sí que es verdad que se ha cortado ahí, había un momento ahí que se ha cortado, hemos tenido que reiniciar. Así que vamos a tener que pegarlo luego, pero bueno, ahí se quedará para el recuerdo seguro. La buena edición, hombre, esto pim pam pam, casitos. Copia, pega y ya está, no hay más. ¿Qué te voy a decir? ¿Vas a hacer esto en Twitch, en YouTube también o cómo? Sí, mira, lo iba a comentar justo ahora. La idea es, de cara, pues, no mucho más allá de un par de semanitas, creo, ya veremos a ver, porque además el otro día hice una encuesta en Instagram para ver qué opinaba la gente sí, acerca de seguir en Instagram o pasar el formato a Twitch. Y quedó 50. Es, claro, no me ayudaron una puta mierda. Tenemos unos seguidores que son unas personas muy horribles. Y claro, como no me ayudaron, no... Claro, vamos a seguir haciéndolo en Instagram, a ver si para el próximo ya puedo contar con alguno de los componentes, porque aquí hasta hace poco estábamos con toque de queda y la verdad es que no hemos podido juntarnos, a ver si para el próximo Velada en la Cueva podemos estar más de una persona que no sea yo solo, para que aparezca que haya más gente en el grupo, porque siempre aparezco yo, para bien o para mal, siempre estoy yo aquí poniendo la jeta y al final parece que soy yo el grupo y no mola. Por lo que voy leyendo así por que... aquí es el más guapo, así que oye, algo es algo. Sí, bueno, eso lo dicen porque... Pues no sé ni por qué lo dice. Y hoy ya. Son coleguis. Son buenos coleguis. Como dice Josu, la verdad es que pasamos un rato bueno. La idea de esto de la vela de la cueva básicamente es echar un ratito guay. Es la típica charla que tendrías con los grupos con los que has compartido escenario ese día. Te bajas del escenario, compartes anécdotas, compartes una charla ahí con cerveza en la mano y demás. Y básicamente es eso, también es una puerta de entrada de vosotros hacia nuestros seguidores y viceversa, nosotros a vuestros seguidores. Y creo que también es una forma chula de compartir un ratito guay con la gente también, que
también huyamos un poquito de la figura esta de, digamos, el músico endiosado, ¿no? Que está en el escenario, que toca sus temas y acaba el concierto y al camerino a beber y que le den por culo a todo el mundo. Obviamente no estamos en esos niveles, pero hay que quitar esos clichés también y decir, pues mira, aquí estamos, somos personas tan normales y tan estúpidas como vosotros. Incluso más, porque las mentes estúpidas al final son las mentes creativas. Sí. Y al final va un poquito por ahí el rollete, es compartir una buena charla con grupos colegas, grupos amigos, sea de una manera o sea de otra. Y en eso estamos, que obviamente la idea de esto va a ser al final exportarla a Twitch, simplemente por la sencilla razón de que te permite hacer esto de una manera un poquito más profesional, digamos, o... Sí, con el es, OTS. Claro, es un arma de doble filo, porque, claro, por un lado, lo profesionalizas, entre comillas, un poquito más, puedes hacerlo en un formato un poquito más serio, puedes añadir canciones en directo de la banda, puedes hacer la charla a más de una persona. Y claro, el problema de Instagram es que es uno y uno, y si de repente hay un corte como ha pasado ahora, pues pasa lo que pasa. Al final, un vídeo por un lado, otro vídeo por otro, hay que pegarlo después. Twitch es otro tipo de cosa aparte, pues más allá del tema de monetizar y todo eso, que creo que no es el objetivo que tenemos ahora, ni mucho menos. Es más el que es una plataforma que está ahora mismo pegando fuerte y muchos músicos se están mudando a ella. Nosotros de YouTube o tal. Ese tiene su rollo Twitch, ¿eh? Tiene su intríngulis. Eso, nosotros pensamos en hacer conciertos vía Twitch una semana, o sea, básicamente ensayar, pero grabándolo con Twitch. Ya que estamos, pues ahora mismo sacamos un poco. Somos catalanes, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, se intentó durante mucho tiempo intentar que todo entrase por línea, porque bueno, nuestros amplis no es que sean la mejor calidad, pero que sonaba todo fatal. Así que dijimos, claro, es bueno, difícil. Mira, más adelante nosotros, cuando por ejemplo, haya más presupuesto, pues quizás, pero de momento no es viable. A ver, no es lo mismo, pero bueno, nosotros por ejemplo utilizamos para el tema de los ensayos, utilizamos una camarita, que es una camarita 4K, que es de la marca Zoom, que la marca Zoom me imagino que la conocerás, es tema grabadora de directo y demás. Va de maravilla. Y no es lo mismo, pero bueno, la idea que tengo para el futuro, porque a ver, Twitch es una plataforma tan tan dinámica que te puede permitir, pues eso, grabar ensayos, grabar directos, puedes grabar la misma amplada en la cueva, un consultorio, ¿cómo se llama esto de te enseña la canción mientras la va tocando? Un playthrough. Pues puedes hacer, Juanjo, un playthrough de una canción nuestra, yo que sé, alguna cosilla de este rollo. Mira, el gran Chucho de Argentina, más allá del bien y del mal, muy grande, por ahí. Dice Ramón que la próxima vez cuente la historia de Antonio, la próxima vez que nos veamos, ensayéis. Algún día contaré la historia de Antonio, sí, pero bueno, hoy no es el momento. ¿Cómo me haces eso? Quedan... Podemos estirar hasta las 12, ya que hemos tenido la caída. Podemos... Quizá la cuente, venga. A ver, yo no tengo prisa. Si me vengo arriba, igual la cuento. Hola, Juan. Pues, nada, que comentaba eso, que Twitch es una plataforma tan, tan dinámica, tan versátil, que puedes hacer ahí muchas, muchas, muchas cosas, lo que se te ocurra. Bueno, a nivel contenido musical, pues, infinitas cosas. Desde enchufarte con el Rocksmith y empezar a hacer temas, a tocar los tuyos propios, etcétera, etcétera. Pero mira, curiosamente, el otro día hice una especie de presentación en Twitch de lo que es... de lo que es Droller y demás, quería hacer una especie de presentación, un vídeo... Realmente el directo en sí no me interesaba tanto, sino que quedara un vídeo en otra plataforma más en la que Droller y tuviera una especie de presentación. Entonces, presenté la banda y puse el vídeo en YouTube, el videoclip y demás. Pues los cabrones de Twitch nos han silenciado el vídeo por derechos de autor. Es algo bastante curioso porque, claro, el propio canal de Drollery ha sido silenciado por sus propias canciones. Pero ¿esto qué es, por Dios? Así que en esas estamos. Posiblemente, claro, ya lo he reclamado y demás, pero claro, estas cosas sabes que van bien lentas, igual que en YouTube, que las reclamaciones de derechos de autor, pues a veces pasa lo que pasa. Bueno, aún no he tenido ese problema. No he tenido ese problema, menos mal. Claro, vosotros... Me da un miedo que un día venga Cypress Hill y diga, no, esta cover fuera.
El tema cover lo respetan bastante, el tema de los grupos. Es más el tema de las discográficas y demás que están por ahí metidas, el tema de los derechos de autor, de las canciones y tal. Ahí hay un tema complicadillo ahí. Pero nosotros fue básicamente porque nosotros, nuestro distribuidor digital, claro, obviamente, sube las canciones por su cuenta. Hacen un perfil que se llama Drury Tema o Drury Topic. Todos los distribuidores digitales lo hacen así. Si tú solicitas que suban los temas a YouTube también, que por nosotros no había ningún tipo de problema, o sea que así lo hicimos. Y claro, el problema es que ya esos derechos, entre comillas, los tienes a través de ellos y los monetizas, entre comillas, a través de ellos. Entonces, todo lo que no sean ellos subiendo esos temas, parece que, claro, es alguien que no debería subirlos, pero en nuestro caso, pues obviamente es el perfil oficial de la banda. Y pues en Twitch nos ha pasado eso, que ya está reclamado y es una putada porque una de las cosas que me interesaba tener en Twitch es para el día de mañana hacer algo parecido a lo que he hecho ahora en el inicio de la entrevista, poner un tema vuestro, que la gente os conozca, que tengamos ahí una canción para arrancar y para despedir, pero no ha podido ser. Así que ya veremos a ver de todas maneras. Igual, de una manera o de otra, lo intentaremos y ahí está la plataforma para en el futuro, pues, hacer cualquier tipo de cosa que se nos ocurra, que también al final es crear contenido musical o del tipo que sea, pero bueno, entiendo que como Drollery tendríamos que hacer contenido musical o al Hombre, no te va a menos. hacer ahí un gameplay de estos, ¿no? Pues yo, si fuera yo, si fuera yo, Mira, mientras no sea me el metería un Fortnite. postal ahí a tope, ¿eh? Ahí sí, vale. Ahí sí. Yo digo, mientras no sea Fortnite, haz lo que quieras, pero. Calla, Fortnite. Uf. Nada de nada. Soy demasiado mayor yo para estas cosas. Oye, ¿cuál es vuestro distribuidor digital? Nosotros distribuimos con BeatClap. Se lo comenté de hecho hace poquito a Iván. Es una distribuidora aquí de España. Es el chico que lleva Gasser Discos, lleva la radio de Garrido Rock. Es un chaval que la verdad es que es bastante legal. Nosotros hemos pasado de distribuir directamente con Rock CD. Esto lo contamos aquí un poquito para que la gente que nos esté viendo también, pues oye, habrá músicos entre nosotros, igual le parece información importante también. Sí. Bueno, me la parece a mí sobre todo, ¿no? Pero ellos ya Claro, están, ¿no? habrá gente que esté diciendo los locos esto de qué coño están hablando, ¿no? Ahí estamos, pero Pero bueno. sí, o sea, el distribuidor digital básicamente es el que se encarga de subir tus canciones a las plataformas digitales, sea Spotify, sea YouTube, sea Bandcamp, prácticamente todas las redes sociales o digamos redes de streaming a nivel musical que existen. Y nosotros pues hace poquito, bueno, empezamos con Rock CD nosotros, pero a ver, Rock CD tiene un pequeño fallo, o al menos con nosotros lo tuvo así, que es un distribuidor intermediario de Noise, que es otro distribuidor digital que es el que nos subió las canciones. Entonces el problema que tuvimos con ellos básicamente es que nosotros no teníamos ningún tipo de feedback del tema de las canciones, no sabíamos si las canciones se estaban reproduciendo, no sabíamos si las canciones estaban generando dinero, no sabíamos absolutamente nada. Y el desconocimiento este pues también te lleva a pensar un poquito en decir, pues no creo que se estén forrando, pero si lo estuvieran haciendo no me entero. Y yo no estoy viendo. Y claro, el tema es ese. A ver, luego con tu Spotify for Artists, luego tendrías tu propio seguimiento de las canciones, pero no es lo mismo. O sea, es decir, lo mejor es saberlo de primera mano. Entonces, en BeatClap, lo digo por si el día de mañana decidís cambiar de distribuidor digital, es una plataforma, ya te digo, bastante, bastante completa. Puedes seguir básicamente todo. Va con un poquito de retraso, ¿vale? Creo que va cada 6 meses actualizando y demás, pero todo muy claro, muy conciso, muy fácil además el cambio y yo personalmente te lo recomiendo. La verdad es que además hay muchos grupos, hay grupos, te podría decir dos o tres, como por ejemplo Medina Zara, Envidia Cochina, son grupos que están ya con ellos. De hecho, si no recuerdo mal, incluso Manu Tenorio ha subido canciones a través de ellos. Gente como... ¿cómo se llama el de Violadores del Verso, tío? El rap español no tengo ni idea. Bueno, pues de los Violadores del Verso, el joder, sí, lo sé, pero si es que sí tengo una cabeza yo, okay. Tú Pero bueno, puedes. raperos importantes a nivel español también, muchos grupos de rock. Si no recuerdo mal, Gritando en Silencio también subieron alguna cosilla con ellos. Grupos que tienen cierto renombre a nivel nacional. Y es lo que te digo, poco a poco van consiguiendo grupos ahí decentes y sobre todo es eso, que se portan bastante bien con el tema de las bandas. Obviamente creo que al final el reparto de royalties, no sé si es un 80-20 o algo así, pero bueno, que viendo el trabajo y viendo la difusión y viendo las redes en las que te ponen, creo que es algo razonable también. Sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos en DistroKid
Y, a ver, no está mal. Pagas una cuota anual y todos los royalties van para ti al 100%, ¿no? Pero, claro, han cambiado la política de cómo va esto varias veces. He tenido que empezar a rellenar formularios con temas de impuestos, que eso siempre, siempre asusta mucho. Y hace poco tuve que hacer todo el formulario y tal, ¿no? Recibí un pago de... eran unos 20 pavos o algo así, porque alguien, un pobre diablo, había comprado el CD en iTunes y yo, pobrecillo. Pero bueno, y bueno, pedí que me enviaran el dinero, ¿no? Porque catalán. Total que... ¿Y tal? Y tal. Pero total que me llegaron como 12 euros de esos 20, ¿no? Digo, eso es que he rellenado los impuestos bien, eso es que lo he hecho de puta madre. Exacto, ha ido el dinero donde tenía que ir, que es al bolsillo ajeno que no era el mío. Exacto. Y ahora me dicen que dentro de unos días me va a llegar otro formulario que tengo que rellenar con los ingresos de este año, o sea, la declaración de la renta, digamos, ¿no? Y claro, esto ya me está cabreando, porque de una plataforma en la que saco, mira, el mes pasado creo que fue, sacamos la increíble cantidad de 16 céntimos, pues claro, ¿qué me estás contando de impuestos, hijo de puta? ¿Sabes? Claro, sí. A encima, ver, es un tema que no hemos tocado también, el tema de lo olvidados que estamos los músicos y los creadores de... Es un tema interesante también para que hablar. Pero bueno, sí, perdona que te cortaba. Con DistroKid... No, A ver, bien... pues es eso, está bien, pero estamos mirando de cambiar a otra plataforma donde no sean tanto capelotas con el tema de los impuestos y... Estoy sonando como un youtuber que se va a Andorra, ¿no? Pero De hecho, ahora mismo estás pagándolo fuera. La idea, a lo mejor, es cambiarte a un distribuidor que sea nacional para tener menos problemas. Sí, así que sí. Luego pásame un enlace que me lo miraré bien mirado. Yo te comentaré y te ayudo en lo que te haga falta, que además le eché un cable a Sergio de Tercio Pelado a cambiarse con ellos. Muy sencillo, es como una especie de absorción de tus temas, absorben tus canciones... mantienes reproducciones, mantienes tu perfil. Coño, eso me interesa. Está un tiempo duplicado hasta que, digamos, das el alta con ellos y das de baja con DistroKid. Mira, un saludito para Abel también, compañero de hace ya mucho tiempo, también conoce a Iván, un crack. Oh, Abel. Abel García Rock, desde Vila de Cans, además. Oh, cerca. Y nada, pues comentaba eso, que al final es una cosa que es interesante verla porque, sobre todo, facilitarnos la vida como músicos, ya que lo tenemos tan difícil en otro tipo de cosas, pues por lo menos este tipo de cosas que sean rápidas, sencillas, fáciles y para toda la familia. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay un máximo o un mínimo, mejor dicho, de 1.000 euros para tener que declarar como los ingresos que tengas como banda. Vamos, que 1.000 euros, hasta que lleguemos a 1.000 euros por nuestros trabajos, no te creas que... A ver, ya no hablo de dar bolos y cobrar. Hablo de trabajos vale. A nivel de estar en la nube y demás y de cobrar. Vale, o sea, es decir, lo que pone la mano así y cae, eso no. No vale. Entonces, vale. Ya sabéis. No voy a admitir nada. Luego lo cortaré, pondré aquí un cartelito de problemas técnicos y tal, y se silenciará esto automáticamente. Nada, decía eso, que al final es difícil, o sea, es decir, porque al fin... Por lo que me estuvo comentando Garrido, el chico que lleva lo de Big Club, tienes que hacer un mínimo de 1.000 euros para tener que declarar eso. Es imposible llegarlo con royalties a nivel redes y demás. Vamos, no diría ni una quinta parte de eso ganaríamos como grupo a lo largo de un año, diría yo. No, que va. Mira, el año pasado gané la astronómica cifra de 50 euros y ya es mucho. Que no es mucho. No, son 50 pavetes, o sea, eso son un par de noches de fiesta, ¿sabes? No está mal, pero claro, de ahí a 1.000 pues tengo margen, ¿sabes? Podemos ganar lo que queramos hasta 1.000 euros, fíjate. Sí, o sea, no me preocupa, me parece bien, me parece correcto. Pues ese es el tema, que la verdad es que la gente de Big Club pues lo pone bastante fácil y ya te digo, luego te pasaré contacto y demás, simplemente porque hablas con ellos, que te comenten un poquito cómo va el tema y... Vale, desde que estamos ahí, aparte te meten en sus propias playlists de Beat Club. Oh, amigo. Que eso también pues es interesante. A vosotros, por ejemplo, yo os tengo. Nosotros en el perfil de Drolly tenemos 4 o 5 playlists. Os tengo metidos ya en un par.
Y no sé si lo habréis notado, no sé si en Spotify for Artists os sale alguna lista de las nuestras por ahí en que vais sonando. Pues no me ha dicho nada de listas, lo único que me he dado cuenta es que tengo más visitas de lo normal. Que pues son, sí, bueno. Normalmente tenemos unas 20, 30 al mes, ahora tenemos 40, lo cual pues debe de ser por eso. Bienvenidos, gracias. Gracias. Pero bueno, sí, pues sí. Es que al final es una cosa que hablo yo con mucha gente, que a ver, entre músicos nos tenemos que echar un cable, que hace muchos años, o siempre ha habido muchos años, no sé si allí pasará un poquito lo mismo. Aquí en Albacete hubo unos tiempos que parecía esto una carrera de fondo. Al final todos los grupos parecía que iban a su puñetera bola. Sí, había un concurso, sí, de música que se llamaba Memorial Alberto Cano, que parecía que todos los grupos que tocaban ahí se llevaban de uñas, acababan fatal, todo por ganar un premio, ¿qué tal? A ver, el premio era tocar en el Viña Rock y una cesi con, no sé si eran 1.000 pavos en productos de una tienda de música de aquí de Albacete, que no era moco de pavo. Pero, no. Pero joder, que aquí esto de que entre grupos haya competencia, yo no lo he entendido nunca. Yo siempre he sido partidario de echar un cable en lo que hiciera falta cualquier persona que necesitara de un conocimiento que tuviera yo y él no. Mm. Y creo que ese debe ser un poquito el espíritu de los músicos, no sé. Que debería. Imagino... Somos compañeros de trabajo, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido ponernos el palo en la rueda. No sé, claro. Hay gente que cree que esto es una competición para ver quién ficha antes por una discográfica. Las discográficas ya no pillan a nadie, o sea, estamos jodidos. Y más en una época que ya no dependemos tanto de ellos, que ya podemos ser un poquito independientes en cuanto a esto. Mira lo que comenta Abel, el tema de la autogestión. Nosotros somos independientes, por ejemplo, y de hecho una de las ideas que tiene Iván, que imagino que es lo que habréis comentado, es eso, el trabajar de forma independiente, con un sello propio, que estemos, bueno, digamos, a hacer cositas así, que no sean depender de nadie, estar atados a un contrato, estar dependiendo de... Y... A ver, no quiero echarme flores, pero no fue idea de Iván. Ah, amigo. No, Iván nos buscó un par de discográficas que estaban interesadas. Sí. Leímos, no diré cuál porque ya sabes la confidencialidad y estas mierdas. Pero el trato que nos dieron, uno era no malo, pero que yendo solos nos iba mejor, y el otro directamente era insultante. Con lo cual, pues sí, dijimos, oye, ¿y si vamos por nosotros mismos solos, autogestión, independiente? Uh-huh. Y ahí ya Iván se encendió la bombilla. Esa misma tarde me llamó diciendo la idea del sello propio y de la superdistribución. Y yo, joder, ¿cómo está este? ¿Cómo va? Va todo. Opinión fijo, ¿eh? Y sí, el tío, puto máquina. Que cómo me alegro de haberlo encontrado. y de total casualidad, pero bueno. Sí, eso, no quiero echarme flores, pero no fue idea de Iván. Al final yo creo que es el modelo a seguir. Y más en una... A ver, el modelo a seguir. Obviamente, si llega Universal y dice, chavales... Tomar. toma dinero, ¿no? ¿Cuántas pollas me tengo que comer para que me llevéis de gira por el mundo? Pues las que quieras. Las comes. ¿Qué vas a hacer? No, a ver. Mola ser independiente porque, joder, a fin de cuentas tienes la facilidad de decir, pues mira, hago lo que me sale de los cojones y no dependo de nadie, ni voy a tocarle la fibra sensible a nadie, ni nadie me va a echar la bronca por hacer X. Entonces, eso mola también. Lo que pasa es que, claro, obviamente si llega una discográfica, no es venderte, pero sí es aprovechar los recursos que ponen al alcance de tu mano. Si el día de mañana llega una oferta que es interesante y obviamente no pierdes tu, digamos, tu carácter o tu recorrido o tu manera de ver las cosas o de pensar o de componer o de lo que escribes, pues para adelante. Ahora bien, siempre y cuando no lo coarten eso, claro. Claro. Es que sí, ya te digo, si me viniera ahora Napalm Records a decir, mira, firma aquí, haz lo que quieras, aquí tienes 10.000 pavos, y yo, ok. Deme solo 5.000 y también firmo. Sí, y con 2.000, mientras me impriman ellos los cerebros. Más de 50 pavos y firmo. No noche de fiesta por 50 pavos, vamos, eso, Napalm Records, toma mi alma. Sí, te digo, mientras me dé para exagerarlo, sí. Pero, claro... No tienes la... Es que creo que solo compensa dos cosas. Una, que te pille una discográfica gigante o ir solo. Porque las que hay en medio, la verdad es que las ofertas que nos han llegado...
Habrá de todo, como, no, como con todo. Sí, sí. Pero claro, dicen que tienen que vender tales copias, que van a imprimir tales copias y tú vas a ver este dinero. Uh-huh. Y empecé a pensar, en plan, hostia, pues que si lo imprimo yo y lo vendo yo, voy a ver este dinero. Es compensa más ir solo que con una discográfica pequeñita. Volvemos a lo sí, que comentábamos pero... antes, que es que hoy en día tenemos tantas facilidades para hacer este tipo de cosas sí. que igual renta ser independiente. No, igual no, fijo. Fijo. Meta que me cagas, o sea... Y ahí estamos. No te voy a decir que no vamos a probar a que nos que suene la campana con Napalm o con Nuclear Blast o con alguna de estas, porque... Ojalá. Ya sabes, de sueños vive la gente, ¿no? Pero... Sí, sí, soñar es gratis, a fin de cuentas, sí, sí. Igual. Lo que te comentaba Universal, si llega Universal, toma, el dinero. ¡Hala! Sí, sí. ¿Qué es eso? El no ya está, pero bueno, por probar que no quede. Y nada, eso, pero de momento sí, creo que tiraremos por independiente. Y que eso, fijo, que tiraremos por independiente, ¿no? Obviamente. Yo se lo he comentado a Iván, también es una buena decisión, es no perder tu sí. identidad, no perder tu forma de proceder y no tener que rendir cuentas a nadie, ni tener obligaciones, ni tener objetivos. Ese es el rollo. Que... Y lo que dice Abel, mira, lo que dice Abel es muy interesante también y muy, muy real. Sí, lo estoy leyendo ahora. Que te fichen y te hagan un secundario. Totalmente. Ellos tendrán sus grupos que son cabeza de cartel siempre y a ti te van a lo mejor dejar en un segundo plano porque obviamente les has pagado o tienes un contrato que tienen que cumplir ellos y al final, pues, si no eres lo suficientemente bueno para ellos o no llegas a las cuotas de mercado que ellos buscan, pues al final pasas a un segundo plano. Ese es el rollo. Bueno, a ver, a mí el estar en segundo plano, mientras me dé a mí para vivir y mientras me dé a mí para hacer lo que a mí me gusta hacer, que es esto, ¿no? Que es lo que me llena. Me da igual como si estoy teloneando a yo que sé, a alguien que odia, a Leo Jiménez. Me da igual telonear a Leo Jiménez mientras yo esté haciendo lo que yo amo, ¿no? Conciertos de nada. No he entendido eso, Abel. Sí, a lo mejor conciertos que te dan conciertos de segundo plano, creo que quiere decir Abel, de conciertos de bueno. Coger salas pequeñitas. A lo mejor a los principales se los llevan a festivales grandes, a ti te dejan. Sí. Creo que van por ahí un poquito los tiros, de que te dejen a lo mejor la morralla, entre comillas. Sí. Bueno, es eso. Si me da para vivir, no me molesta. En cambio, si me estoy comiendo una mierda, pues ahí ya me molestaría, ¿no? Pero. Sí, que está viendo que se lo dan a otros y a ti te dejan ahí un poquito. A recoger las migajas que van dejando los otros, al final, pues, ya, pero no sé, o sea, tampoco he hecho esto por la fama. Si hubiese hecho esto por la fama, no haría heavy metal, no sé. Pues no sé si hubiéramos ido a hacer covers de Ale Subago o alguna cosa de eso. Claro, esta, claro. Eso. Y aún dentro del metal, si quisiese hacerme famoso, no llevaría camisas hawaianas, no haría el capullo de la manera que la hago. Son mil cosas. Tienes que ver el vídeo directo nuestro, las pintas que lleva nuestra guitarra, porque es muy de tu rollo. O sea, es total. Lleva camisas estúpidas. Creo que la última camisa que se puso para el bolo, no sé si era algo en plan un T-Rex volando o con un cohete en el culo o alguna cosa de estas. Es algo de ese rollo. Un hombre y con... es muy de camisas hawaianas y de ese rollo. Un hombre de cultura, sí señor. Me gusta, me cae bien este señor. Mira, dice Gemima, la mujer de Abel, dice, simplemente quizá lo que más rabia puede dar es que tú, aparte de la discográfica, te lo curras por tu cuenta también un poco y te encuentras con que la discográfica no lo ve bien y te dan el toque. Eso también es verdad, ¿eh? Que sí, ven que levantas un poquito la cabeza ahí por donde los derroteros que ellos no van... o las directrices que ellos te dan y sí que es verdad que igual te meten ahí un toque de atención, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, en una de las ofertas que nos llegaron nos dijeron que todo lo que teníamos que hacer, no importa si era un split o un EP o un videoclip, todo tenía que pasar por ellos. Y eso ya empezó a... Sí, ellos son el filtro, la criba, ¿no? Claro, y a ver, es eso. Hacemos comedia, a veces hacemos comedia con cosas que no se debería hacer comedia, pero bueno. Y claro, que me diga alguien qué puedo hacer o qué no puedo hacer o de lo que puedo hablar o de lo que no puedo hablar, pues... No estoy aquí para eso. No estoy aquí yo para aguantar chorradas, que ya tengo una edad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque nos cueste los cuartos, porque claro. La vida del músico es pagar. La gente se piensa que a lo mejor esto lo hacemos y todos los gastos los tenemos cubiertos, pero ni mucho menos. A nosotros, en vuestro caso, imagino que será igual. Paga local, sí. Paga grabación, en paga el local, fabricación de CD, paga instrumentos, paga todo. En nuestro caso, al menos el local no. Me ha hecho mucha gracia una de las preguntas que tenías aquí. Define tu local de ensayo en una sola palabra. Es una que no he hecho y la quería hacer sí o sí. Mira, te diré la mía, cochambroso.
rústico, mejor rústico, vamos, que quede, queda más fino, ¿no? Es la casa de, bueno, la casa, es el altillo de nuestro batería Elías. ¿Qué me queda? Al menos es gratis. Al menos es gratis, ¿sabes? Sí, sí, hostia, bien, no, aparte, eso mola, ¿eh? Tienes ahí tu rinconcito, no, mientras no molestes a nadie. Eso es lo mejor de todo, que la casa está en medio de la mierda, está ahí en medio del campo, lleno de vacas, pues haz todo el ruido que quieras, ¿sabes? Sí, y... sí, las vacas no se van a quejar. Claro, y luego también hacemos los videoclips por ahí porque tampoco hay nadie que, al que podamos molestar, pues... Una mina de oro, eso. ¿Cómo definirías tu local con una sola palabra? Montaña de latas. Bueno, tres palabras. Montaña de latas. Montaña de latas. Sí. Entiendo. Ni más ni menos. A ver, no sé. O Lola Rabo, no sé. Hay varios tríos de palabras que quedan bastante bien. Entonces, pues, sí. No, acogedor. Vamos a decir acogedor. Después de decir todo esto. Ah, bueno. Pues nada, tío, pues vamos a ir cortando ya, entre otras cosas, porque se me está acabando la batería y okay. Bueno, aparte que son las 12 y 10, tampoco te quiero entretener mucho más, no sé si mañana... Yo no tengo prisa, no tengo nada. O sea, te vas no, a mañana ir ocurro, sin... pero bueno, no madrugo mucho también. ¿Te vas a ir sin contar la historia de Antonio? Otro día. No, vale. Pero venga, sí, vamos a contar la historia de Antonio. A ver, realmente esto tiene gracia entre Ramón y yo, porque Ramón sabe de qué va el tema. A ver, cuando yo tenía 15 años... llamábamos a una radio y nos hacíamos pasar por una persona que se llamaba Antonio, ¿vale? Y hablaba así, hablaba como el gordo cabrón de Austin Powers, pues sí. de ese rollo, y decía unas tonterías increíbles. Pues un día llamamos a un programa en directo de rock, ¿vale? Y estaban regalando una entrada para el... ¿Te acuerdas de un año este que el Viña Rock se lo llevaron a Benicassim? No. Bueno, pues hubo un año, no te sé decir, 2000 y pico, que se llevaron el Viña Rock a Benicassim, porque daban más pasta en Benicassim que en Villarrobledo, aquí en Albacete. Y se lo llevaron allí. Entonces hicieron una especie de alternativa a este concierto, a este festival, mejor dicho, en Villarrobledo, en el pueblo originario del Viña Rock. Y nada, pues eso, sorteaban una entrada. Y nosotros llamamos y empezamos a decir tonterías, pero tonterías que no te haces una idea de las tonterías que decíamos. Era en plan, bueno, pues te ha tocado una entrada, tal, no sé qué. ¿Has comprado ya los billetes de autobús para ir? Y digo, no, uno solo no, he comprado dos. Y dice, dos, pero dos, ¿es que vas acompañado? Digo, no, uno para dejar el bolso al lado mío y tal. Y cosas en este plan, en plan, ¿qué vas a llevar en el bolso? Y voy a llevar patatas y no sé qué, tonterías. Claro, pues las tonterías típicas de cuando tienes 15 años. Ya te digo, sí. Entre Ramón y yo nos reímos porque obviamente lo vivimos en vivo y en directo. Luego no tiene tanta gracia, pero bueno, total, o sea que íbamos haciendo el speech este, íbamos desarrollando la tontería y ya, bueno, cuando dice, bueno, pues ahora nos tenéis que dejar vuestros datos, y me puse nervioso y colgué el teléfono. O sea, me podía haber ido ese año a un festival gratis que valía a lo mejor 30 pavos la entrada. Y de decir, hostia, tengo que dar mis datos después de la sarta de gilipolleces que he dicho. Cuelgo. Pero eso no es público, hombre. Y nada, colgué y me quedé sin ir al Viña Rock ese año. Porque soy imbécil. No, menos. Y nada, pues eso. A ver, tiene más gracia, obviamente, si lo has vivido en esa época en vivo y en directo. Como, bueno, como ya, pero... Y aún así tiene gracia. Pero es una anécdota, además, de hecho, ahora porque creo que ya no está. Pero está subido, o estaba subido a YouTube, lo que era la conversación. Si luego la encuentro, te prometo que te la paso. Porque era sublime. Lo que pasa es que, a ver, entre cambios de ordenador y de informateos y demás, al final se ha perdido esa... Porque además nosotros llamamos a la radio regularmente. Esto fue una especie de especial que hicimos en plan, hostia, sortear una entrada, vamos a llamar. Pero llamábamos regularmente a la radio a hacer el gilipollas. Y los tenía guardados por ahí, pero bueno, se han perdido de camino. Bueno... Ya aparece. Así que nada, Xavi, lo dicho, que un placer haberte tenido por aquí, que de verdad que ha sido genial, hemos hecho unas risas buenas. Desde ahora en adelante, bueno, ya lo era, pero bueno, ahora me declaro mucho más fan de Liberkiller. Y nada, tío, que de verdad que un jodido placer que nos hayas prestado tu tiempo para estar por aquí echando una charlita interesante con nosotros. No, hombre, que yo tengo tiempo de sobra, no es que soy muy, no hago nada.
Y nada, pues esperemos que te lo hayas pasado bien, que la gente que haya visto en directo que haya hecho unas risas con nosotros, que seguro que sí, porque creo que nos hemos reído todos un poquito. Hombre. Y poquito más. Si quieres, dile a la gente para luego cuando ven el vídeo posterior y dónde os puede encontrar, cómo os puede encontrar y Muy hacemos el bien. cierre. Voy a ver si me acuerdo de las redes sociales, las 387.000 que tenemos. Muy bien, Liberkiller en Facebook, Instagram. En Facebook es Liberkiller Tupa Tupa. En Instagram es liberkiller.tupatupa. Somos gente muy original. TikTok aún no tengo, a no ser que me obligue a mi manager. Y Twitter / Boldamus. Ahí me encontráis a mí, que en Liberkiller pues no tenemos Twitter, solo yo, que soy idiota. Aparte de eso, pues poco más. En YouTube, por supuesto, ahí podéis encontrar nuestras mayores chorradas. Y si no, pues sugiero muchísimo seguir al Instagram, que es donde estamos más activos, pero de lejos. Pero de fuá. De lejos. Y Las lo que más, porque somos millennials, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que tiene. Pero sí, estas redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ya está, no hay más, no hay más. Y nada, muchas gracias por invitarme. Oye, ha sido un placerazo, unas risas buenas. También me declaro mucho más fan de Glory. Ya me pasarás el álbum. Gratis. No. No. Bueno, Y si no pasa nada, en un tiempo, esperemos que más pronto que tarde, nos veremos en un festival, que yo creo que Iván está por ahí maquinando cosillas, ya veremos a ver solo una. lo que tal. Bueno, estaba maquinando muchísimas cositas, pero esa es una de ellas, que quería hacer un festival de gente que participamos con el tema del sello. Y esperemos que más pronto que tarde, pero bueno, lo primero, la salud, lo primero que, digamos, ni nosotros nos expongamos ni expongamos a la gente que vaya a los directos. Es una cosa que digo siempre y es una de las máximas que creo que deberíamos tener todo músico hoy en día. Cualquier persona que se dedique a hacer arte o a la escena, sea musical, sea teatro, sea cualquier cosa, creo que es una de las máximas que hay ahora mismo. Es Es que, a primero ver. proteger a la gente, protegerte a ti, y aunque nos comamos las uñas y nos arde el culo por subirnos al escenario, por ahora tenemos que tener paciencia, tanto espectadores como músicos, y que esto mejore, que esperemos que. Mira, no hemos hablado absolutamente nada del COVID. Es una cosa Eso que tenemos más allá pendiente. del tema de que hemos estado parados un poquito y tal, pero no es una cosa que hemos hablado mucho. Me alegra que no hayamos Sí. hablado del COVID. Es un poquito una vía de escape también esto, ¿no? Es que todo el día COVID en las noticias, COVID aquí, COVID allá, pues al menos que menos de dejarnos ya de hostias un día, Por lo un menos. momento, un rato. Pero sí, me alegra de no haber tenido que hablar del COVID, la verdad, eso es que lo hemos hecho muy bien. Sí, no, de hecho se han quedado muchas preguntas por ahí pendientes. Lo que pasa es que al final, claro, al final nos liamos a hablar y llevamos casi 2 horas, llevamos ya de charla, llevamos 1 hora y 50 que tengo por ahí el cronómetro puesto. ¿Y por Y qué no oye, estamos? por mí otras 2 más, pero es que no me va a aguantar el móvil ya. No, tranquilo, te dejo ya, te dejo ya. Nada, lo decía, que nosotros, por ejemplo, como Drolery, nos podéis encontrar como Drolery Band en prácticamente todas las redes sociales. Estamos, como bien dices tú, en Instagram y en Facebook más activos, pero bueno, también estamos por Twitter. Nos podéis ver en YouTube, que tenemos por ahí el videoclip de Vino de Lejos, que es el último trabajo que hemos sacado. Estamos en Spotify, Bandcamp, SoundCloud, yo qué sé, todo lo que hay. Todo lo que hay aprovechamos, nos hacemos red. Ahora también estamos en Twitch. Si alguien tiene cuenta de Twitch y nos quiere seguir, igual, Droller Iván. Ahí, en teoría, por ahora tenemos un vídeo subido que está parcialmente silenciado. Y esperemos que en breve podamos hacer también subir contenido ahí. De hecho, las peladas en la cueva, pues el objetivo a corto plazo, o medio plazo, mejor dicho, es traspasarlas allí. Si pasamos las veladas a Twitch, obviamente tenemos que terminar las preguntas que nos hemos dejado pendientes. Así que nada, volveremos a hablar. Si al final hacemos la plataforma, intentaré volver a hacer el remake de las charlas que tuve con los grupos anteriores también, porque Creo que no te entiendo. a ver, que está Siri diciendo que no me entiende. Gilipollas. Claro, si es que estoy diciendo aquí unas tonterías, que para qué. Que nada, que lo he dicho, que de verdad, Xavi, que un placer.
que desde ahora ya sabéis que tenéis por aquí en Albacete visita obligada. En cuanto se pueda por aquí, ojalá y nos veamos en el mismo escenario. Hombre. Y nada, que muchísimas gracias a ti por haber prestado el ratito este, a Iván por ponernos en contacto también. Y a toda la gente que se ha conectado al directo, que la verdad que creo que han estado por ahí animados, han estado por ahí hablando. De hecho, mira, Neus, mejor hablar de música que de Corona Circo, pues sí. Para que no vamos a engañar. Al final es... No podía haberlo hecho. Total, total. Al final es el monotema, por así decirlo. Al final, pues, sí. Tenemos aquí una charlita ahí graciosa con gente. Y nada, pues lo dicho, que un placer, de verdad, que... En cuanto pueda, intentaré pegar los vídeos a ver si hago el Frankenstein y lo puedo resubir para que quede para la posteridad y poquito más, tío. ¿Tienes alguna cosita más que decir tú? No, creo que no. Creo que ya está. Está todo dicho. Pues, mierda con sangre. Ok. Y tal. Nada, lo dicho, de verdad, que muchísimas gracias. Que nos vemos en McDonald's. Vale, Ali. Venga, Tiago, nos vemos. Un placer. Chao, chao. Chao. A ver cómo se corta esta mierda.